Muy buenos días a todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Valesca Esterkel de Ortiz y soy la directora ejecutiva de AmCham Guatemala. Hoy tengo el gusto de poder iniciar este evento, asesoría en normas de etiquetado y FDA para exportación hacia Estados Unidos. El objetivo de este evento es poder brindarles mayor información sobre el cumplimiento regulatorio de los requisitos y obligaciones federales y estatales para la exportación de diferentes productos a Estados Unidos, con el apoyo de una empresa de asesoría de exportación especialista en comercio exterior de Estados Unidos, gran amiga de AmCham, la empresa siempre. Hemos trabajado con ellos desde hace muchísimos años, así que vamos a aprender mucho el día de hoy. Antes de iniciar con el evento, quisiera contarles un poco acerca de AmCham. AmCham es la cámara binacional más grande de Guatemala. Contamos con aproximadamente 450 empresas socias, entidades nacionales y extranjeras. Y llevamos ya, bueno, este año cumplimos 55 años en Guatemala, siendo como nos gusta llamarnos Your Concierge for Business, su consejero de negocios. El objetivo principal de la Cámara es promover la inversión y el intercambio comercial con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial, y promover la competitividad en Guatemala para lograr crecimiento, desarrollo económico y oportunidades laborales para nuestro país. AmCham Guatemala es además parte de la Asociación de Cámaras de Comercio Americanas en Latinoamérica y el Caribe, por sus siglas en inglés ACLA. ACLA funciona dentro del US Chamber of Commerce y su sede está en Washington, D.C. Y cuenta con una red de 23 AmChams en Latinoamérica y el Caribe, con más de 20,000 empresas socias, que a su vez representamos el 80% de la inversión americana en la región, permitiéndonos ser un vínculo estratégico para sus negocios. Quiero agradecer y presentarles a nuestro círculo de patrocinadores Leadership Circle 2022. Ellos nos acompañarán durante todo el año en cada uno de nuestros eventos, reuniones, VIP y otras actividades. Ellos son 3M, Bacredomatic, Blue Medical, Boston Agrex, C807, Cemento Regional, Central Law, Chiquita, Coca-Cola, Colgate, Dagas, Energuate, Europlaza, Fundación Génesis Empresarial, Kudox, KPMG, Michatoya Park, PBS, Pfizer, PriceSmart, Port2Port, Progreso, Tigo Business, Tipic, TransUnion, US Meat, Walmart y Solic. Antes de comenzar, me gustaría brindarles algunos anuncios. Durante las dos conferencias que tendremos en este evento, se tendrá la posibilidad de realizar sus preguntas por medio del chat del evento, mismas que serán contestadas en el espacio que tendrá para preguntas y respuestas. Importante mencionar que la biografía completa de la conferencista fue enviada con anterioridad a su correo electrónico. Al finalizar este evento, se les estará enviando una encuesta para mejorar nuestro servicio. Agradecemos que puedan llenarla y nos brinden sus comentarios y sugerencias para otras actividades. Este evento cuenta con los hashtags comercio exterior, hashtag asesoría FDA y hashtag exportación EEUU, Estados Unidos, con los cuales podrán seguirnos. A continuación, le damos la más cordial bienvenida a nuestra conferencista Tania Martínez, presidente de Demos Global, quien es experta en el cumplimiento de la normativa de productos, especialista en asuntos legales, regulatorios en las áreas de seguridad alimentaria, seguridad y control preventivo de alimentos, pescados, mariscos y productos de la pesca, complementos alimenticios, entre otros. Posee un doctorado en, permítame un segundito que me sacó la pantalla, alguien me está moviendo la pantalla desde afuera,
Posee un doctorado en principios de seguridad alimentaria y cumplimiento normativo, con especial enfoque en todos los asuntos regulatorios aplicables a los productos regulados por la FDA y el USDA en los Estados Unidos. Tania, como nos gusta decir en AmCham, the floor is yours. No podemos escuchar los aplausos porque no estamos en un salón presencial el día de hoy, pero estoy segura que serían muchos aplausos y nos da muchísimo gusto verte. Adelante. Gracias, muy amable, gracias. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Valesca, y todo el equipo de AmCham Guatemala. Tal como tú dijiste, yo ratifico que somos amigos de AmCham Guatemala y muchas otras AmChan hace muchísimos años. Solamente siempre tengo una sola queja, y estoy seguro que todos los participantes estarían de acuerdo conmigo, era que yo hubiera querido ir en persona. Eso es lo único, pero bueno, lamentablemente es lo que hay y gracias al COVID tenemos que usar estos medios tan impersonales. Ya te tendremos por acá próximamente, esperamos. Muchas gracias, pero en todo caso siempre es un placer colaborar con AmCham Guatemala, con todas las empresas de Guatemala en general, con todas las personas de Guatemala, que es un país que conozco y quiero tanto y he estado varias veces. Tal como dijo Valesca, voy a compartir mi pantalla para que todo el mundo la pueda ver. A ver si la pongo en grande también. Un segundito. Ok, ahí está. Vamos a hablar hoy sobre, y ahorita hago la introducción para los efectos de que puedan seguir la secuencia de la conferencia, ¿ok? Vamos a hablar de cuáles son los requerimientos regulatorios legales para exportar a Estados Unidos varios tipos de productos. Por supuesto, vamos a empezar con algo que es crítico, que es el sector de alimentos. Ya voy a decir qué significa alimento en Estados Unidos. Eso abarca alimentos y complementos o suplementos alimenticios, como se le llama en algún país. Posteriormente voy a tocar el tema, obviamente brevemente, porque en 2 horas es muy poco tiempo para todo, pero bueno, para que ustedes sepan los requisitos de cosméticos, OTC, otros tipos de productos, y voy a hablar brevemente de todo lo que es la parte de textil y accesorios, que yo sé que hay alguna empresa de Guatemala que siempre exporta, y cuestiones que puedan tener contenido de madera, ¿ok? En el transcurso iré comentando varias cosas a nivel regulatorio. Yo, como dijo Valesca, yo tengo 35 años en junio haciendo esto. Soy miembro de la Junta Asesora Ejecutiva de la Alianza del FDA, FSPCA. Abogado de profesión, aparte de un doctorado en ciencia de los alimentos, soy auditor calificado de una entidad certificadora oficial del FDA, que es Demos Global Group. Somos 8 empresas nada más a nivel mundial, con lo cual va a ser un verdadero placer, y yo sé que la gente de Guatemala no es penosa, al final de la jornada contestar todas las preguntas que ustedes quieran. Y si hay algo que no sé, lo voy a poder guiar definitivamente. Así que bueno, vamos a comenzar y por supuesto vaya usted anotando sus preguntas, que va a ser un placer ayudarle en la medida de lo posible, dependiendo del tiempo que tengamos. Alimentos y complementos alimenticios. Lo primero que usted tiene que saber es quién me regula a mí, empresa guatemalteca o persona guatemalteca que quiero exportar a Estados Unidos. Y usted lo que tiene que tener como enfoque es ver el gobierno federal de los Estados Unidos. Es el principal ente en general regulador que impone las políticas de importación, las regulaciones, los actos, las interpretaciones, etcétera. Ahora voy a decir las distintas agencias. Y lo bueno de todo esto es que es igualito que usted exporta a California, Nueva York, a Texas, Florida, Puerto Rico, Hawái, Alaska, etcétera, porque es la misma regulación. De manera tal que no es como mucha gente piensa, hay 50 estados, qué miedo, qué cosa, qué difícil. No. Esto es bien homogéneo. Todo lo que yo voy a explicar aplica a todos los Estados Unidos de América, con lo cual usted hace una sola cosa y está cubierto para el país entero. Otra cosa importante, cuando hablamos de alimentos y complementos alimenticios, así como de muchos otros productos, la gente tiene en su mente solamente FDA. Obviamente FDA, el Food and Drug Administration, es una agencia que depende del Departamento de Salud Federal y es extremadamente importante. Por supuesto, yo no le estoy quitando importancia. Más, sin embargo, no es la única agencia que usted tiene que tomar en cuenta. FDA regula alimentos, suplementos dietéticos, cosméticos, OTC, fármaco, equipos médicos, productos biológicos y radiológicos, ¿ok? Pero ¿qué pasa? Que también está la Agencia de Protección al Consumidor Federal. Por ejemplo, cuando usted ve un producto de alimentos o complemento alimenticio, cosmético o lo que sea, una cosa es la etiqueta, que es lo que va adherido al producto, y otra cosa es el etiquetado, que es la publicidad que está alrededor de ese producto.
todo ese etiquetado que es la publicidad lo regula el Consumer Product Safety Commission o la Agencia de Protección al Consumidor. Entonces, hay unos tecnicismos legales que se dice usted no puede hacer productos que sean misbranded o misleading, o sean engañosos al consumidor. Usted, por ejemplo, no me puede poner agua con sabor a naranja, agua de rosas del mar del Pacífico, nada de eso. Todas esas declaraciones, todo eso que usted va a poner, cómo lo va a enfocar, que no sea deceptivo, que no sea fraudulento y todo ese tema, lo regula la Agencia de Protección al Consumidor. Con lo cual, cuando usted hacemos el etiquetado, todo el mundo habla del FDA, y es muy importante, pero usted no me puede descuidar este otro lado de la historia. Después, obviamente, la Agencia de Protección al Consumidor regula otro tipo de advertising and claims, declaraciones en los productos, etcétera, que ahora las comentaré. Segundo, agricultura. Agricultura, wow, carnes. Entonces todo el mundo habla de agricultura, carnes. No, yo no vendo pollo, doctora. No, yo no vendo carne, yo no vendo animales. No. Escuche. Cárnico en los Estados Unidos es cualquier producto que tenga 2% más de derivado de animal. Por ejemplo, ahora la empresa X de Guatemala hace unos pancitos sabrosísimos de leche y tienen obviamente 22% de leche. Perfecto, eso se llama cárnico. Ahora mis amigos de Guatemala hacen un flancito que es huevo y leche, o un arrocito con leche, o un postrecito de esos ricos de Guatemala que tiene bastante huevo y leche. Eso se llama cárnico, señores. Ahora usted quiere vender un cosmético que tiene colágeno muy típico, y el colágeno sabemos que viene del hueso de la vaca. Amigo, eso es cárnico también. Entonces, regula FDA y regula agricultura, con lo cual usted no me puede descuidar agricultura, porque todos estos casos que estoy mencionando ahora mismo, ojo, requieren permiso de importación del Departamento de Agricultura. Y dependiendo del tipo de producto que sea, también requiere un registro de la etiqueta. Entonces, no se me puede descuidar agricultura. Agricultura también entra en el sector de pescados a través del APIS. Hay algunos, yo sé que Guatemala no exporta tanto tema de pescado, pero bueno, por lo menos para que lo sepan, hay algunos permisos que también se le tramita a las empresas que exportan productos derivados del mar. Y esto es APIS, que es justamente a través del Departamento de Agricultura, que se llama FSIC. Seguimos, el EPA. Environmental Protection Agency, nada menos y nada más que los pesticidas. Y sí, ahora voy a hablar de eso después. Ustedes tienen la obligación en el tema de seguridad alimentaria que ahora voy a comentar, de controlar los pesticidas. Precisamente no los de Guatemala, ni los del Congo, el China, donde sea, los de Estados Unidos de América. Viene expresamente regulado por el EPA, es mandatorio que usted los controle, ya después los tecnicismos me lo pueden preguntar o lo veremos en otro momento, porque no me da tiempo a todo, pero el EPA, usted no se puede olvidar de esta historia. El EPA también, ¿qué tiene que ver? Si alguien, no sé qué tanta gente, si lo hay conectada de cosmético. Si usted, por ejemplo, ahora me vende un spray, o me vende incluso un aceite de vegetal en spray, o me vende una cosa para el pelo de spray, o cualquier cosa que tenga un spray, cuidado que el EPA también entra en acción, porque hacemos así, y pudiera contaminar el ambiente, con lo cual hay ciertos parámetros que usted tiene que controlar en ese producto. Entonces, no podemos descuidar el EPA tampoco. Y el ATF, yo sé que Guatemala no es un país que exporta, me parece, vino y espirituoso, pero cuidado. Hoy en día, uno de los sectores más fuertes de exportación de alimentos a Estados Unidos es bebidas. Y a qué me está pasando ahora mismo aquí en España que estoy ahora. Hay las bebidas es el 67% de la producción hoy en día a nivel mundial, a nivel de alimentos, porque hay de todo, bebida con agua, bebida con aquello, bebida con lo otro. Si su producto tiene contenido de alcohol, que un contenido de alcohol perfectamente lo pudiera tener cualquier producto, dependiendo de la formulación que tenga, cuidado, porque vamos a necesitar posiblemente autorización de la formulación por el TTB, y pudiéramos necesitar registro de la etiqueta y pudiéramos necesitar un importador licenciado dependiendo de la fórmula y dependiendo del contenido de ese producto. Con lo cual, nuevamente, esto es importante lo que estoy diciendo porque la gente, igual como digo yo, el doctor Calle, que es el consultor ese que anda por ahí y no sabe ni lo que está diciendo, no, el FDA. Sí, claro, el FDA es muy importante, pero no me descuide lo otro, porque es suficiente que usted resbale en una cosa que usted va a hacer. Bienvenido a la lista negra de detención del FDA y por supuesto ahí usted no quiere estar. Otra cosa importante básica, que siempre lo digo en todas mis conferencias porque la gente esto no lo sabe y es diferente a Guatemala, Latinoamérica, Europa, China y el resto del mundo. ¿Qué es un alimento para nosotros? Si usted coge el concepto de alimento en Guatemala o en Colombia o en aquí mismo en España, etcétera, alimento es el producto final que nos comemos, los ingredientes y punto y final, ya.
En Estados Unidos, ¿qué es un alimento? Por supuesto, el producto que nos comemos, por supuesto, los ingredientes, cuidado que hay ingredientes que tienen subingredientes, plus, ¿ok? Sustancias en contacto con el alimento, ahora pongo un ejemplo, y material de contacto con el alimento. Material de contacto con el alimento suena fácil, que es el empaque primario. Pero, ¿y las máquinas de fabricación de un alimento en su planta? Donde el alimento de alguna manera toque esa maquinaria, tenga cuidado que hay toda una ley de sustancia en contacto con los alimentos y la superficie que toque el alimento tiene que definitivamente ser grado FDA. ¿Okay? Después, los líquidos en sustancia en contacto con el alimento. ¿A qué me refiero a eso? Pues nada menos y nada más que los líquidos de limpieza. Ahora tenemos la famosa cinta que corre los huevos o el flan o el pan o lo que sea. Esa cinta se tiene que lavar, por supuesto. Esa sustancia química con la que usted me va a lavar, la cinta, la maquinaria, el utensilio y toda esa cosa que usted va a tocar eventualmente el alimento, ese líquido tiene que ser grado alimentario y además ser un químico aprobado por el EPA. Hago aquí un paréntesis importante. Cualquier líquido de limpieza de superficie lo regula el EPA, Environmental Protection Agency, pero los componentes son de grado alimentario FDA. Cualquier líquido que sirva para limpiar al ser humano, o sea, jabones y geles del ser humano, es el FDA. Volvemos al alimento. Entonces, ya sabemos que alimento es todo esto que estoy diciendo. Después, cuando hablamos, por ejemplo, de ingredientes, la gente no se percata que un ingrediente en Estados Unidos puede ser un aditivo, puede ser un colorante, puede ser un preservante, puede ser un aditivo clase 1, clase 2, clase 3, pudiera ser incluso un botánico. Pueden ser muchas cosas. Con lo cual, esto lo tenemos que tener claro y conocer. Seguimos. En el mundo regulatorio alimentos, normalmente hay una regulación general que aplica a todos los alimentos que acabo de decir, de todos los seres humanos, desde un baby hasta un viejito en un home, ¿okay? En un ancianato. Pero dentro de ese mundo de alimentos hay categorías. Están los cárnicos, que lo comenté anteriormente, no solamente es el chuletón de buey, la pechuga de pollo, el huevo, sino todo lo que dije anteriormente. Hay alimentos, las bebidas alcohólicas. Solamente para información de ustedes, bebida alcohólica de 7% de alcohol para arriba, de 7 a 14 vinos, por ejemplo, de 14 para arriba espirituoso. Pero si es menos de 7%, también pudiera caer en el TTB, por ejemplo, una típica cerveza o una bebida de coco con cualquier cosa que tenga alcohol, con lo cual hay que tener cuidado con ese concepto de bebida alcohólica. Después hay regulación especial de complementos alimenticios. Esto es algo que se exporta muchísimo a los Estados Unidos y, por cierto, también de Guatemala. Tenga cuidado porque el complemento alimenticio es un alimento, no es un medicamento. Y adicionalmente es nada menos ni nada más que un requerimiento modificado de la nueva ley de seguridad alimentaria que ahora vamos a comentar. Con lo cual nuevamente es un mundo específico dentro del mundo general y usted me tiene que cumplir con lo general y con lo específico de, por supuesto, complemento alimenticio. No es que usted cumpla con lo específico porque yo no soy lo otro. No. Para nosotros todo es inclusivo. Usted cumple con lo general y todas las leyes específicas, ¿ok? No se me va a salvar de esta, con lo cual me tiene que cumplir con todo, más lo específico de ese producto. Las aguas, por ejemplo, la gente no sabe que hay una regulación de agua per se, que es agua mineral, que es agua gasificada, que es agua mineral de bajo contenido mineral, etcétera, etcétera. Hay estándares de identidades para el agua específico, hay testeos de laboratorios específicos, hay embotellamientos específicos, hay una cantidad de cosas detrás de esta regulación. Todo lo que son fórmulas infantiles, alimentos para niños neonatales, todo lo que son, por ejemplo, jugos. Jugos es 100% derivado de fruta. Jugo no es una mezcla de 67% jugo de naranja, agua y otra cosa. Es 100% de fruta, también tiene regulación especial. Después, obviamente, como dije anteriormente, productos de contenido animal, como el pan, el postre, el arroz con leche, la natilla y este tipo de historia. ¿Okay? Entonces, ¿qué tengo yo que hacer desde el punto de vista general? Y aquí vamos al primer punto que yo le dije aquí a Chan Guatemala cuando nos estábamos conectando en esto, el famoso DOMS, que ellos quieren que yo lo explicara. Primero, registro de FDA. ¿Quién se tiene que registrar? Y escuchen bien esto. Todo el mundo en la cadena de supply chain, o sea, de fabricación de un alimento, se tiene que registrar. Desde el hombre que fabrica, pesca el pescado y cría la vaca o el cerdo o lo que sea, hasta el consumidor final, que obviamente el consumidor no. Si usted empaca, si usted guarda, si usted distribuye, si usted fabrica, si usted etiqueta, si usted envasa, no, yo nada más vendo el alimento porque yo soy el productor del alimento, toda esta gente se me tiene que registrar ante el FDA. Quien no se tiene que registrar, por ejemplo, un broker, un intermediario,
que le importa tres pepinos la ley y lo único que está ahí es para cobrar su 10% de comisión o 20%. Bueno, ese señor ni siquiera ve el alimento, ni lo guarda, no hace nada. Él simplemente toma, dame mi 10%, toma tu cosa y sigue para adelante. Ese hombre, por supuesto, no se tiene que registrar porque es un broker, es un intermediario que no aparece en la etiqueta, que no guarda el alimento, que no tiene nada que ver con eso más que su simple comisión. Pero quitando eso, absolutamente tú tienes un tacho, ¿ok? En todos los alimentos, todos. Suplementos dietéticos, alimentos, empaque, todo lo que toque el alimento, todo lo que yo dije anteriormente que es el alimento. Ahora, ¿qué pasa? Que para hacer el registro de FDA, usted puede contactar a Anchan, eso me tomo yo la molestia, decirlo ya de una vez, usted me contacta a Anchan Guatemala. Pero Anchan le va a decir esto, amigo, ¿usted se quiere registrar el FDA? Perfecto, lo ayudamos aquí. Le hace falta el registro, que se lo vamos a hacer, un agente registrado y el DONS, ¿ok? Agente registrado, como bien dijo Valesca, nosotros tenemos bastantes años ya colaborando con Anchan Guatemala, en ese caso somos nosotros, pero usted lo va a hacer vía Anchan Guatemala. Y el DONS es el DONS and RASTIP. Es un número de identidad, se llama también UFI, ¿ok? Por si ven los dos conceptos, DONS y UFI es lo mismo. Es un número de identificación que maneja una empresa privada de toda la vida en Estados Unidos, se llama DONS and RASTIP. En Guatemala creo que se maneja a través de la sede que está en México y su empresa de forma gratuita llama, chup, o por internet, entra en el DONS and RASTIP de México, llena su planillita, dice la cuestión, te van a preguntar para qué tú quieres el DONS, tú le vas a decir que para fines regulatorios del Estado de Estados Unidos, y ellos tienen la obligación de darle a usted el DONS de gratis. Tenga mucho cuidado, se lo tienen que dar de gratis. Lo que pasa es que, claro, al ser una empresa privada, como toda empresa privada, te va a decir, ay, bueno, yo te hago los reportes de crédito, y yo te vendo esto, y yo te vendo aquello, y no sé cuántas cosas, y toda aquella historia, y definitivamente es una decisión suya, si quiere aquello, lo otro, y no sé qué, y no sé qué más, pero lo que es el número como tal que hace falta para el registro del FDA, ante el FDA, es completamente gratuito. El DONS, hay un portal del FDA para verificar si su empresa tiene o no tiene DONS y los datos. Cuando se hace el registro de FDA es muy delicado en el sentido que toda la información que usted va a poner en el DONS tiene que match con los datos reales de su empresa, porque si no, al introducirlo nosotros en los registros de FDA, nunca va a pasar porque hay o la dirección está mala, o el nombre de la empresa, o la coma, o lo que fuera. Importante. Ahora mi amiga Valesca fabrica en Guatemala dulce de leche. Y ella tiene 17 plantas en Guatemala, todas poseídas por Valesca. Perfecto. Cada planta necesita su registro de FDA, ¿ok? No, pero es Valesca la misma dueña y el SIC no me interesa. Valesca en 17 lugares de Guatemala, cada dirección tiene que tener su número de FDA y cuidado, su DONS, porque el DONS va por planta por dirección. Así que si es el mismo dueño y tiene 455 millones de instalaciones, I don't care. Usted me saca su DONS en cada dirección y en adición un registro de FDA, aunque sean poseídas todas por Valesca, ¿ok? Entonces, esto es importante desde el punto de vista del registro de FDA y DONS. Después que usted tramite el DONS, eso no se renueva. Lo único, asegúrese que los datos siguen siendo actuales, porque si no, no va nunca match con el registro de FDA. Lo que es el registro de FDA de alimentos y suplementos dietéticos es gratuito, ojo, se renueva con el FDA en los años pares, o sea, justamente este año. Lo que sí se renueva anualmente es el servicio de agente registrado, porque se podrá imaginar, igual que usted no trabaja de gratis, pues por supuesto nosotros tampoco, ni Anchan Guatemala tampoco. La cifra es muy bajita, pero hay que cobrar por el trabajo de uno. Entonces, esto es registro de FDA y esto es DONS. A partir de aquí, ¿qué hay? Bueno, entonces vamos de fácil a un poquitico más complejo, no difícil. Usted me tiene que hacer lo que se llaman notificaciones previas de envío. Las notificaciones previas de envío son, yo voy a mandar el cargamento de pancito para Estados Unidos. 5 días antes de enviar la mercancía, usted hace así y notifica electrónicamente a través de su portal del FDA, tal y qué sé yo, que cuando Anchan Guatemala hace el registro, nosotros le enviamos una guía que, 1, 2, 3, 4, bien fácil, donde usted crea su cuenta y arrastra el registro, para que usted mismo haga esas notificaciones. De hecho, le damos la guía cómo se hace. Usted hace así y usted notifica al FDA, oye, FDA, que allá te va el cargamento de pancito, dentro de los 5 días antes de llegar. Pero imagínense que en el cargamento de pancito hay 10 panes diferentes. Perfecto. Cada pan lleva un prior notice o notificación previa y todo el contenedor que tiene los 10 pancitos diferentes lleva lo que se llama un web entry.
¿okay? Hacer esa notificación. Todo lo que estoy diciendo en esta jornada es obligatorio. Obviamente usted no se va a imaginar que Anchan hizo todo esto. Y yo aquí con ustedes para decirle cosas que son adorno en la pared. Todo lo que estoy explicando son requisitos regulatorios que usted tiene que hacer, a menos que quiera ser parte del club de la lista negra, obviamente. ¿Okay? Entonces, me hace web entry por el cargamento entero de los pancitos y 10 prior notices porque habían 10 pancitos diferentes en ese contenedor. Eso usted me lo hace siempre. Dentro de los 5 días antes de que llegue la mercancía, no tiene ningún costo. Usted lo hace solito en el ordenador y si no lo sabe hacer, pues busque Corre Ayuda Panchan Guatemala. Y eso lo va a hacer cada vez que mande producto a Estados Unidos, aunque sea un pan. No me importa la cantidad. Usted manda un pan o usted manda a Guatemala entera en pan y usted me tiene que hacer exactamente la misma requerimiento. ¿Okay? Aquí no importa la cantidad como me deja el otro día un cliente. No, pero es que yo voy a mandar nada más una pipa de calabaza. Mira, tú manda la sombra de la pipa, pero tienes que cumplir con la regulación. Entonces, estas son leyes generales. Hay leyes específicas dependiendo del tipo de producto. Algunas de esas las van a ver en pantalla. Hay una ley especial, por ejemplo, para poner gluten free, que está de moda. Bueno, menos de 20 partes por millón de ingredientes derivados de gluten. Natural. No me use la palabra natural. ¿Ok? El cuento natural ese, usted se lo guarda para su casa. ¿Por qué? Primero, porque hay una cantidad de empresas demandadas por el uso natural. Y segundo, si usted se pone a pensar, no hay producto natural que se exporte, porque es que no aguanta la logística. No, pero es que es el jugo fresquito de la mata. No, olvídese el jugo fresquito de la mata, que eso está pasteurizado. No, que es la manzanita, que es... No. Excepto que usted saque del árbol la manzanita y se la ponga en la boca del consumidor, eso se llama natural. Pero a partir de allí, todo lo demás es procesado, ¿ok? Aunque no tenga ni aditivos y no sé qué, todo eso es procesado. Entonces, no me use la palabra natural, esto es un simple consejo de abogado. No hay una regulación específica, pero estamos en el common law. Eso quiere decir que hay interpretaciones, usos, estándares, costumbres, y le estoy dando el tip de que no lo haga, porque hay mucha empresa demandada por esta razón, precisamente porque como no hay regulación, la gente se piensa que usted va a hacer lo que le dé la gana, y Estados Unidos no funciona así, ¿ok? Después hay regulaciones para alérgenos. Cuando usted haga el curso de PCQI conmigo, que esperemos que lo haga pronto, porque eso es obligatorio también, ahora voy para allá, ahí yo explico qué significa el alérgeno, cómo se escribe la ley, cuando usted lo pone, no lo pone, las trazas y toda aquella historia. Por ejemplo, hay leyes especiales cuando usted me quiere poner fresco, o fresco congelado, o fresco refrigerado, todo ese rollo de fresco, usted no me puede poner eso fresco a menos que cumpla con la regulación de estándares de los alimentos. Por ejemplo, la palabra orgánico. ¿Qué orgánico? No, si usted no tiene orgánico de agricultura, el sello no, olvídese la palabra orgánico, porque es un problema, ¿ok? Eso de whole grains, eso, todas esas declaraciones que ponemos en los alimentos. Miel, ¿qué es miel? Bueno, pues miel tiene un estándar de identidad, igual que lo tiene el chocolate, igual que lo tienen las cremas, los yogures, la leche, los quesos. Todo eso se llaman standards of identity. La gente no conoce esta regulación, esto no es nuevo, esto ha existido toda la vida. Y usted coge y me manda a Estados Unidos una pastelito y le pone pastelito de chocolate. El pastelito de chocolate se está mal puesto ahí. Porque para empezar, chocolate no es cacao. Vamos a empezar por lo básico. Ya de hecho, esto me ha pasado en Guatemala. Chocolate es una mezcla de cacao con leche. Y, no, chocolate oscuro. ¿Qué chocolate oscuro? Ni que nada. Para que sea chocolate oscuro, tiene que tener 82% derivado del cacao, con un mínimo de grasa del cacao, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, lo que estoy tratando de decir es que el nombre de los productos tienen que cumplir con la estándar de identidad de los alimentos. No hay estándar de identidad para todo, pero sí para la gran mayoría de cosas. Eso está, de hecho, en continuo cambio. Y usted tiene que saber lo que está haciendo porque, como digo yo, Estados Unidos es un país de ley. Que hay que cumplir la ley porque la ley no es un adorno en la pared. ¿Ok? Con lo cual, tiene que tomar en cuenta. Otras leyes generales. Bueno, la ley de carne, la ley de pollo, la ley de huevo, la ley general del FDA. Hay ley de empaque. Hay ley de etiquetado. Hay ley de alérgeno y las leyes, por supuesto, de todo lo que es publicidad, que como dije antes, lo maneja la Agencia de Protección al Consumidor. Después está la nueva ley de Food Defense, defensa de los alimentos. Yo sé que habrá mucha gente conectada que no son tan técnicos, ¿okay? Pero vamos a entrar ahora un poquitico en tecnicismo. Food Defense no es lo mismo, amigo, que Food Safety. ¿Okay? Food Safety es peligros biológicos, químicos, físicos, ambientales, derivados de ingredientes, procesos, ambientes, que se controlan si son significativos bajo un control preventivo. Literalmente esa es la definición, ¿ok? Food defense, adulteración intencional del alimento por un atacante interno con la finalidad de matar mucha gente. O sea, dos cosas completamente diferentes, dos leyes totalmente diferentes. Usted me tiene que tener un manual de food defense, un manual de seguridad alimentaria. Típico,
Y como le digo, ya yo en esto he corrido 35 años. No, 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 a mí no me hace falta eso, eso me pasa a mí todos los días. Ya yo tengo el módulo de BRC, yo tengo IFC 22.000, yo tengo esta cosita. Usted no tiene nada, ¿ok? Porque ninguna certificación de GFCI que usted me quiera nombrar ahora mismo en las preguntas de la A hasta la Z es ley de los Estados Unidos y ustedes lo saben. Esas son buenísimas certificaciones de seguridad alimentaria que se inventaron hace unas decenas de años por ahí porque no había más nada, que hoy en día obviamente la industria la acepta, pero eso no quiere decir que usted me cumpla con la ley americana. Esas son certificaciones voluntarias que en Guatemala no son ley. Vamos a empezar por ahí. Y en Estados Unidos mucho menos. Con lo cual usted tendrá misa de las FCI y me parece fabuloso, pero eso no quiere decir que usted me cumple con la ley de los Estados Unidos y tenga mucho cuidado con esto, ¿ok? Entonces, Food Defense, eso se llama IA Rule, Intentional Adulteration Rule. Eso entró en efecto el 26 de julio del año 2021. Es la última pata de la ley de FISMA, Food Safety Modernization Act. ¿Qué tengo yo que hacer entonces? ¿Qué mareo? ¿Qué dolor de cabeza? Perfecto, hágame el curso de Food Defense, es un curso estandarizado del FDA, que lo estamos haciendo obviamente hace mucho tiempo, tenemos muy pocos instructores en eso, yo soy uno de ellos. Usted me hace el curso, pone el cerebro para el curso y se supone que aprende y usted me va a desarrollar el manual de Food Defense como manda la ley. Y déjeme decirle que ese curso es bien difícil. Después, el estándar de identidad de los alimentos que le hablé. Después está la ley de etiquetado alimentario. Acuérdense que esa ley cambió no hace muchos años. Esa ley tiene directamente que ver con Food Defense, porque acuérdense que el atacante quiere matar a mucha gente. Bueno, ¿cómo mato a mucha gente? Mediendo la ración de comida de cada gente. Con lo cual, la ración de serving size de las etiquetas tiene que ver con Food Defense, y ahí tenemos un enlace de ambas regulaciones. Cambia, recuerde, la ración diaria. Muy típico en Centroamérica, en Latinoamérica, aquí mismo en España, en Europa. Ay, la etiqueta la calculamos en base a 100 gramos. Usted la calcule como usted quiera para su país, ¿ok? Pero para nosotros, usted me la va a calcular como dice la ración diaria de servicio, que, by the way, no es FDA, es agricultura quien tiene esa regulación. Así que fíjense, ahí ya empezamos a meter agricultura por el medio. Entonces, hay unas técnicas especiales, unos enfoques determinados en la ley de Food Defense, en la ley de etiquetado, en la ley de empaque, donde le dice usted que un muffin, un ponquecito, te tiene que comer 53 gramos al día, eso es lo que se come el americano, entonces se supone que usted me calcula el panel nutricional en base a los 53 gramos del muffincito que se va a comer aquel americano. Con lo cual, nuevamente, zapatero a tu zapato, usted me tiene que conocer todo este detalle y no pasa nada, si usted no lo conoce, busque a un especialista. Otras cositas que vienen por ahí, esto todavía no está aprobado, pero viene en camino, la ley de trazabilidad alimentaria. Esta ley en el fondo ayuda 100% al desarrollo de seguridad alimentaria y food defense, porque la palabra lo dice, es trazar desde el ingrediente hasta el producto final. Ay, es que no, yo no cumplo porque yo tengo un número de lote y yo hago esto. No, usted no, 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 no. Aquí usted no tiene nada. Usted me lee la ley, usted viene a las jornadas, usted viene a los seminarios, usted viene a las historias y usted aprende cómo hacer la trazabilidad alimentaria para los efectos que el día, cuidado, que su alimento le ocasione, como digo yo, una diarrea o la muerte a un consumidor en Estados Unidos, podemos trace back, ¿ok? Trazar para atrás en dónde estuvo el problema, porque al final del día de eso se trata. Con lo cual, si usted no sabe trazar para atrás, porque lo que usted tiene es un desastre que tiene montado en su almacén, o en la forma en que entra el ingrediente, nadie sabe lo que se está haciendo y es un despelote de papeles, usted es el que va a tener el problema porque la cuerda, acuérdense, que siempre revienta por lo más débil y es la gente que no está preparada y que no tiene la documentación correcta para exportar a Estados Unidos, porque aquí estoy yo y me lo acepto. Entonces, ahora vamos a otra ley que es fundamental, que es mi amiga la ley FISMA, Food Safety Modernization Act, ¿ok? Que es justamente lo que, una de las cosas que nosotros certificamos como entidad certificadora bajo el programa de terceras partes. FISMA es un conjunto de leyes, 7, ¿ok? FISMA trae la ley de 21 CFR 117, que es la ley de seguridad alimentaria, ahora les digo un poquito. FISMA, ¿cuál es el corazón de FISMA? 2, en mi opinión. 1, que usted me tiene que hacer un análisis de peligro basado en controles preventivos. Ya acuérdense que acabo de decir antes que era food safety. Ay, no, esto es típico. Ay, no, pero es que ya yo tengo controles preventivos. No, usted no tiene nada. Usted lo que tiene son medidas preventivas derivadas de programas de prerequisito. Lávese las manos al empleado, quítese los pelos de la cabeza, no se ponga la pluma y no se ponga anillo. Eso es prerequisito. Usted no tiene, eso es mantenimiento preventivo y medidas preventivas. Control preventivo lo exige FISMA. Prácticas, medidas y procesos destinados a eliminar, reducir o inactivar un peligro significativo biológico, químico, físico, ambiental derivado de ingredientes, procesos y ambiente. Ese es el concepto. Yo sé que alguno de ustedes ahora mismo dirá, conchole, qué enredo esta mujer, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Perfecto.
Usted se me va a inscribir en el curso de PSQI, Preventive Control Qualified Individual. Usted hace ese curso es un curso oficial estandarizado del FDA que dura 2 días y medio. Ojalá lo podamos dictar algún día en presencia en Guatemala, porque me encantaría verle la cara a todos ustedes durante el curso, lo dicto yo misma. A ese curso se le enseña a usted qué es control preventivo, qué es un peligro, cómo se hace un prerequisito, cómo se lava la gente las manos, cuál es el nivel de acción por defecto, cómo usted verifica un proveedor, cómo hace un plan de retiro y el pastel entero para que usted me haga el manual de seguridad alimentaria. Ese es un requisito. ¿Cuál es el otro corazón de FISMA? Nada menos y nada más que ahora los importadores FSVP, eso significa Foreign Supplier Verification Program, FSVP, son responsables de lo que van a comprarle a usted y van a exportar o van a importar a Estados Unidos. De manera tal que si hoy en día el importador FSVP, que siempre es diferente al importador de aduanas, tenga cuidado, ese importador FSVP tiene responsabilidad criminal por el producto que está importando en el caso que ocasione un daño de forma intencional, ¿ok? Para aliviar esa presión tan alta, entonces se crean las certificaciones del FDA, no es FCI, FDA, que son certificaciones del propio gobierno de los Estados Unidos, se llama Programa de Acreditación de Terceras Partes, que solamente podemos dar las empresas autorizadas por el FDA. Nosotros somos una de esas 8 empresas, ¿okay? De hecho, yo soy el presidente de la compañía. Entonces, el importador le puede decir a usted, amigo, señor Guatemala, se me tiene que certificar porque yo no voy a correr con la responsabilidad criminal, yo quiero saber que usted me cumple con FISMA, y el estatus regulatorio, perfecto, usted tiene que llamar a una de estas 8 entidades, go through the process y get su certificación. Ese es el otro corazón de FISMA. A partir de ahí, obviamente, hay una ley de animal, para alimentos animales, hay la ley de suplementos dietéticos, está la de jugo, está la de pescado, marisco y productos pesqueros, está la de conserva, hay la ley de food defense o de alteración intencional que comenté antes. Se aumentan las inspecciones del FDA, se aumentan las colaboraciones con gobiernos de otros países. O sea, eso es FISMA en grandes rasgos descrito en 7 minutos y medio. Seguimos. Ya tenemos registro de FDA, lo comenté, no lo voy a repetir a menos que usted tenga duda. Ya tenemos FISMA con todo el pastel este del hazard analysis y todo lo que acabo de comentar. Ya tenemos los web entry prior notices. Ya tenemos algunos de los requisitos específicos de alimentos. También comenté entonces Food Defense. El registro de FDA nuevamente es para toda la cadena de fabricación del alimento. En el punto B de la pantalla, en inglés, porque el curso tiene una doble intención, que usted oiga los requisitos y aprenda un poquito leyendo de inglés. Usted tiene ahí las categorías, eso lo hacemos nosotros, lo categorizamos cuando se hace el registro de FDA. Así que usted en eso no se tiene que preocupar. Web Entry Prior Notices, lo que comenté anteriormente, esto es obligatorio, usted lo tiene que hacer, si no lo hace, $10,000 de multa por cada notificación que usted no haga, es completamente gratuito con el FDA, usted me lo hace solito desde su portal del FDA, la pregunta es, ¿y qué es eso? No se preocupe, que eso nosotros le enviamos las instrucciones con la guía en español y tal de cómo hacer eso, y si tiene dudas, es muy sencillo el mundo moderno. Teléfono, email, WhatsApp, o lo que usted quiera, medio de comunicación. Y por lo menos yo, que soy una hard worker, como se dice en Estados Unidos, y lo sabe Valesa y Anchan, estoy permanentemente conectada y es siempre un placer recibir las llamadas de nuestros clientes. Otro requerimiento, licencias de importación, lo comenté antes. Ahora mi amigo señor Guatemala vende pancitos de leche, vende el arroz con leche que yo dije, vende la natilla, vende el colágeno, vende cualquier cosa que sea 2% más derivado de animal, una tortilla, por ejemplo, de huevo. Entonces ahora usted necesita, aparte de cumplir con todas esas regulaciones, obtener un permiso del Departamento de Agricultura. Este permiso se renueva anualmente, ¿ok? Un solo permiso, podemos incluir toda la leche y todas las cosas que tienen huevo y es por importador en Estados Unidos, pero es obligatorio. Esta es una cosa que no es nueva, ha existido toda la vida, mucha gente no la conoce. Ay, pero es que yo he mandado a Estados Unidos pancito con leche y no me ha pasado nada. Tranquilo. El hecho de que usted lo haya mandado una vez, dos veces, otra vez y no haya tenido problemas no quiere decir que usted cumple con todo o que no va a tener problemas. Porque tarde o temprano va a caer por la bajadita del problema y puede ser que no es la primera vez, sino en la tercera, pero seguramente lo van a agarrar. Vamos ahora un rapidito a la ley de etiquetado, ¿ok? Etiquetado alimentario. Como ustedes saben, la ley de etiquetado alimentario cambió hace muy pocos años. Les voy a decir rápidamente los requerimientos de etiquetado para que me entiendan. En Estados Unidos un producto tiene, igual que comete, igual que todo, 2 paneles de etiquetado, cosa que en el resto del mundo cuando hablamos de etiquetado es una sola etiqueta.
Hay dos paneles etiquetados, muy sencillo. El panel frontal, que se llama PDP, es el que le da la cara al consumidor. Cuando usted pone en una estantería de mercado la botella de agua, usted la pone así, usted no la pone así, ni con el fondillo para allá o la parte de adelante. No, no, usted me la pone parada. Eso parado, que le da la cara al consumidor, es PDP. Y el resto es panel de información. ¿Por qué es importante esto? PDP, panel en central de cara al consumidor. Ese panel tiene dos requerimientos específicos, el nombre del producto y el peso. Claro, ay, qué fácil está esto. Sí, está fácil, pero escuche. El nombre del producto. Primero, usted no me va a poner el nombre que usted le dé la gana. Usted me pone el nombre genérico común que entienda un consumidor americano de acuerdo a los estándares del FDA. Agua es agua. No es agua del manantial, de la reserva, de las montañas con ráramos de rosa. No, es water, period. Usted me pone el nombre genérico común de acuerdo a los estándares de identidad del FDA. Segundo, el peso. Ah, muy importante con el nombre. Ah, agua con sabor a naranja, perfecto. Water with naranja artificial flavor. Me pone el sabor en el nombre y me pone también si es natural o artificial. Ah, viene la naranjita cortadita, yo mando naranjita cortadita, perfecto. Slice orange, el formato. Es una imitación de cangrejo, perfecto. Imitation crab. Con lo cual, nuevamente, el nombre tiene sus particularidades. El nombre es, se supone que la leyenda más grande de una etiqueta. No es arriba, abajo, al lado, su marca típico, su marca de este tamaño. Okay. Y nadie sabe lo que es eso. No, la marca. Su marca está muy bonita, me parece fabuloso. Pero así de grande es el nombre del producto y su marquita por aquí, okay, o donde usted quiera. Pero no la marca más grande que el nombre del producto. Puede ser el mismo tamaño, pero no más grande. Segundo, el nombre siempre paralelo a la base del producto. Ni aquí, ni así, ni así, ni así. Paralelo a la base del producto. Y ya sabemos que la leyenda más grande. El peso. El peso se escribe como dice la ley de los Estados Unidos de América. Si ahorita usted me vende jugo, usted no me puede hablar de onzas o de gramos, porque el jugo es líquido. Si ahorita me vende un pan, usted no me puede hablar de fluid ounces, porque es sólido. Con lo cual las cosas como son. ¿Okay? Me lo pone en sistema métrico imperial y sistema norteamericano. Entonces hay una forma de escribirlo, hay unas leyes de redondeos de ese peso, half, quarter, eighth, third, etcétera. Lo tenemos que redondear, lo tenemos que escribir correctamente, del tamaño de la letra perfecto, de acuerdo al tamaño del envase donde va la etiqueta, etcétera, etcétera, etcétera. El peso va dentro del 30% de la parte de abajo de la etiqueta, paralelo a la base del producto. Importante en el PDP, las fotos. Si usted vende salsa de tomate, no me ponga la foto de un aguacate, tú. Si tú estás vendiendo tomate, ¿cómo me vas a poner ahí un aguacate como hace la gente? Eso se llama fraude, ¿ok? Eso se llama ser deceptivo. Ah, no, pero es que el aguacate con la salsa de tomate. No, no, no. Usted ponga el micro aguacate y el bojo de salsa allá arriba, porque usted vende salsa de tomate. Usted no vende aguacate, usted vende salsa de tomate. Esto es típico. Es smoothie con sabor a blueberries. De blueberry tiene la sombra de un astronauta, usted y yo, 0.1% de enzima artificial, y la foto es una montaña de blueberry, fresas, tal. Eso se llama fraude, amigo. Porque el consumidor está viendo una foto de toda esta fruta, piensa que es lo que está comprando, un smoothie 100% de blueberry, qué sé yo, y resulta ser que lo que está comprando es un simple líquido con un poco de grasa de leche, con un 0.1% del blueberry escondido por ahí enzima artificial. Eso se llama ser fraudulento. Así que esa cosa usted no me la vaya a hacer. Entonces, cuidado con la foto. Así que esto es importante. Todo esto le estoy diciendo, fíjense, no es FDA. Esto es esa agencia de protección al consumidor que yo hablaba antes. Después, otra cosa. Nunca puede, y esto es fundamental, nunca puede haber material intermedio entre el nombre y el peso. Ay, atípico. Natural de las montañas de Bavaria, procesado en Guatemala, el mejor del mundo, el smoothie más sabroso, le hace bajar de peso. Cero. Entre el nombre y el peso no me puede colocar absolutamente ninguna información intermedia. Esas cositas usted se las guarda para otro lado, sí se pueden colocar. Esto es una cosa que tiene que tomar en cuenta. De manera tal que, nuevamente, hay muchos más detalles que esto, pero les estoy diciendo todos los importantes. La palabra jugo no me la puede colocar en ninguna etiqueta, a menos que sea 100% derivado de la fruta. Hay una ley especial, de hecho, para esto. Ay, smoothie de naranja. Smoothie, no, jugo de naranja. ¿Así? ¿Eso es 100% naranja? No, 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 no. Es una bebida que tiene 30% de naranja, 40% de leche, 35% de cero. Usted pone bebida con 30% of orange juice. Y si es artificial, me le encarama la palabra ahí de artificial.
30% artificial orange juice. Esta es la ley, ¿ok? Ah, no, es que la gente no me lo compra. Pues perfecto, entonces póngale 100% de jugo metido allá adentro, porque hay una ley específica para esto. Con lo cual, nuevamente, son todas tecnicismos regulatorios que usted tiene que tomar en cuenta a la hora de hacer este tipo de historia. Aquí tienen un poquito de fotos del tema del nombre, obviamente lo que yo estaba diciendo, la foto de las galletitas y las vainilla wafers, vendo sopa, pues ahí está la foto con la sopa, si el queso es en pedacito, le pone la palabra pedacito, o rebanado, o imitación, etcétera, ¿ok? Vamos entonces ahora para atrás, al panel de información. ¿Qué es obligatorio? Bueno, muy sencillo, se los voy a nombrar primero. ¿Se están dando cuenta que yo no sigo la pantalla intencionalmente? Porque si estuviera enfrente, les estuviera viendo los ojos a todos ustedes. Después Anchan, si quiere, les da la presentación. Eso es una decisión de Anchan. Pero yo lo que quiero es que usted me haga caso a mí. No vea la pantalla. Porque escuche lo que estoy diciendo, porque estoy diciendo mucho más de lo que dice pantalla. ¿Okay? Panel de atrás, ¿qué lleva? Panel de nutrición, uno. Dos, los ingredientes, arriba, abajo, al lado del panel nutricional. Ahora vamos a hablar un poquito más de esto. Tres, información del fabricante o del importador o del distribuidor o de, por ejemplo, fabricado para, ¿ok? No necesariamente tiene que ir el fabricante. Si usted, el o quien sea que me va a poner de esto que acabo de mencionar, cuidado con la información completa de contacto. Importante. En el caso en particular de suplementos dietéticos, por ley, usted me tiene que poner allí el nombre de una dirección local donde, si en caso que haya un problema con ese producto, lo pueda contactar el fabricante localmente, un consumidor. Esto es específico para el caso de suplementos dietéticos. Entonces, panel nutricional, ingredientes arriba, abajo, al lado del panel nutricional, información del fabricante, importador, distribuidor, ¿ok? Después, los ingredientes y debajo de los ingredientes, los alérgenos. Ay, ¿cómo se escribe eso? Hay dos declaraciones de alérgeno. Contain eggs. Bueno, una tortilla tiene huevo y si no, tortilla no tiene nada. Eggs, el alérgeno. Hay 8 grandes alérgenos norteamericanos. Algunos de esos alérgenos tienen su categoría y hay formas específicas legales de escribirlo. Pudiera contener trazas de soja. May contain traces of whatever. Cuidado. Ah, esa declaración no es obligatoria, ¿ok? Ah, entonces no la voy a poner. Bueno, ah, entonces la voy a poner. Póngalo o no la ponga, usted es igual de responsable. Como decimos, como yo digo, en los Estados Unidos. En Estados Unidos somos responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer que teníamos que hacer. Porque aunque usted no haga nada y sea un pasivo, o sea, que no haga nada, y usted es igual de responsable si tenía que haber hecho y no hizo. Con lo cual, cuidado. ¿Cómo se toma la decisión del May Contain Traces? Es en base a criterios de seguridad alimentaria que yo lo explico en el curso de PCQI que normalmente yo digo. ¿Okay? Y obviamente hay todas unas implicaciones legales, interpretación de seguridad alimentaria, de flujos de proceso, de movimientos de aire, materia prima y una cantidad de cosas que ahorita no voy a explicar porque esto no es un curso de PCQI. Entonces, nuevamente, tenemos eso en la parte de atrás de la etiqueta. En cuanto a ingredientes, muy sencillo. No puedo utilizar ingredientes que no estén autorizados por el FDA. Punto y final, así de claro. Segundo, no me puede poner el nombre del ingrediente como usted le dé la gana. Usted me tiene que utilizar término común genérico de acuerdo a la nomenclatura del FDA. Típico ejemplo, los colores. Aquí en Europa, típico, y ahí en Guatemala igual. E135IBFZG. Cero, el F5SZ, y que esa fórmula matemática fuera. El color tiene que ser la nomenclatura del FDA, el color es natural, no sujeto a certificación o sujeto a certificación. Como sea que lo pone el FDA, usted lo tiene que colocar. Si el color fuera sujeto a certificación, esto es un tip de paréntesis, pídale al proveedor de color una cosa que se llama Lot Batch Certified Number. Ese Lot Batch Certified Number son 3 letras y 3 números. Usted tiene la obligación de verificar con el FDA si ese color, ese lote es válido. Pregunta, ¿hay alguna base de datos del FDA? No, no hay base de datos del FDA. Ay, entonces, ¿cómo lo hago? Muy sencillo. Usted coge su correo electrónico, molesta a mi agente de Anchan Guatemala. Anchan Guatemala, tengo este rollo andando, a ver, lo batch certified. Anchan Guatemala me va a mandar a mí el correo y sin ningún costo y con todo el amor del mundo y toda la pasión del mundo. Anchan Guatemala, aquí está la respuesta. ¿Está autorizado o no está autorizado? Lo que sea que me diga el FDA. Y eso sí, usted tiene un servicio, como decía Valesca, para los socios de Anchan. Y los que no son socios, que se hagan socios de Anchan, obviamente. Entonces, seguimos. Los ingredientes que sean sabores. Si hay un sabor, usted me tiene que colocar natural o artificial, siempre. Y si el alimento, por ejemplo, tiene subingrediente, tomato sauce.
Tomatoes son no tomatoes solamente. Tomatoes son, es tomate, es ácido ascórbico, es azúcar, es aceite, es poquito, posiblemente un poco de albahaca como hacemos los italianos, un poquito de perejil, qué sé yo. Entonces usted pone tomato sauce, me abre paréntesis y el cuento que sigue para más adelante. Otra cosa de ingrediente. De potassium sorbate, conservante. Usted me pone potassium sorbate, abre paréntesis, conservante, ¿ok? O sea, la función del ingrediente, después del ingrediente, entre paréntesis. Si me va a poner que no tiene sulfito o si va a poner que tiene sulfito. Si el producto tiene más de 10 o más partes por millón de sulfito, usted me tiene que colocar que contiene sulfito. Cuidado, el sulfito en Estados Unidos no es un alérgeno, no sé en Guatemala cómo es la cosa, pero aquí en Europa es, por ejemplo, un alérgeno. En Estados Unidos no es un alérgeno, pero hay una ley especial que le obliga a usted a colocar la palabra contiene sulfito en el supuesto que verdaderamente contenga sulfito. En 10 partes o más por millón. Entonces, como les dije, lo de los colores, colores naturales, colores artificiales, si no están en las dos listas, no se puede utilizar así de sencillo y de clarito. Ya sabemos que tenemos que pedir el Lot Batch Certified Number, ya sabemos cómo usted lo vamos a verificar, ¿ok? Como están viendo en pantalla, los ingredientes van justamente debajo del panel nutricional. Ah, no me cabe, bueno, no importa. Usted lo va a colocar abajo arriba o al lado del panel nutricional. El formato del panel nutricional. Ay, no me cabe el panel nutricional en mi etiqueta. Claro, no le cabe. Miren mi botella, qué grande es. No le cabe porque a pesar de que la botella de agua huge, es inmensa, vino el señor diseñador que quiere ser muy fancy y le hace usted una etiquetita de este tamaño del gordo de su dedo. Y claro, en ese gordo de dedo no cabe todo el rollo este que hay que poner de etiquetado alimentario americano. Entonces, déjese de cosas fancy, eso es muy interesante y muy bonito, pero usted me cumple con la ley, ¿ok? El tamaño de la etiqueta tiene que ser un tamaño prudente de acuerdo al envase para que quepa toda la declaración legal. Ah, pero es que yo veo que hay un panelito de nutrición así de 3 líneas que es reducido, ese es el que me gusta porque es el que me cabe en mi etiqueta que es el dedo. Respuesta, no. Usted no puede utilizar un panel reducido que no sea el panel estándar vertical a menos que caiga en una excepción de la ley. Tan claro como suena. ¿Cuál es la excepción de la ley? Bueno, envases que tienen un espacio para colocar menos de 40 inches cuadrados donde va la etiqueta, usted puede colocar el panel reducido. Bueno, envases que tengan estas condiciones que se consiguen ya, usted puede colocar el envase, el panel horizontal o lo que fuera. En todo caso, para modificar el panel de estándar que tenemos, usted me tiene que caer dentro de las excepciones del FDA, o sea, las partes especiales. Cuando me va a poner los ingredientes, usted me lo pone debajo del panel, como dije, la palabra ingredients en bold, en negrita, 2 punticos y todo seguido, ¿ok? Después, entonces, ¿qué hace también mucha gente? Todo esto que yo estoy comentando lo he visto en la práctica, lo veo todos los días del mundo de Dios. Ah, bueno, como quieren apañuñar todo lo legal, porque quieren poner que el producto es el más lindo del mundo, que te va a quitar las arrugas, que, o en el alimento que te va a poner más flaco y que te va a quitar los coágulos de la sangre y te va a hacer baja, y quiere poner tanta historia ahí que todo eso no lo puede poner. Entonces usted empuja toda la parte legal para que sea bien chiquito porque usted quiere poner toda esa historia que es de la granja orgánica y el natural y qué sé yo. No, usted todas las cosas legales obligatorias tiene uno de letra. El ingrediente me lo pone en un párrafo separado, las alérgenos en un párrafo separado, el contain trace en un párrafo separado, los datos del importador, fabricante o lo que sea que dije antes en un párrafo separado. Todo ese cuento en un párrafo separado y no amuñuñado ahí, que no se ve nada. Y usted lo está haciendo porque su diseñador le dijo que es importante poner la palabra sí natural de grande y el resto que se vaya a lo chiquito porque no hay espacio. No, sí hay espacio, pero ese diseño me lo tiene que modificar, ¿ok? Entonces, importante, miren, regulación de agricultura y no regulación del FDA. En las etiquetas, usted me tiene que poner product from Guatemala, ¿ok? El origen. Entonces, usted me tiene que poner eso en la etiqueta, en el panel de información, esto es obligatorio, que es la famosa leyenda de origen del producto. Entonces, me lo tiene que colocar allí. Vamos a hablar un poquito del panel nutricional. Señores, panel nutricional es el resultado de cómo come la gente en un país, ¿ok? Pues yo me acuerdo todas las veces que he ido a Guatemala, todos ustedes son guapísimos, guapísimas, delgaditos, preciosos, en forma, etc. En Estados Unidos no. En Estados Unidos la gran mayoría de la población es obesa, ¿ok? Bueno, ¿por qué? Porque sí, porque es obesa y comemos, yo no soy obesa, pero comemos mal, la grasa, la hamburguesa y lo que usted me quiere decir, pero ese es el país.
¿Qué significa esto y por qué estoy diciendo esto? Porque lo que dije antes, la ración diaria de servicio, les voy a poner un ejemplo aquí con Europa. Aquí en Europa usted va a un restaurante, los que han venido aquí en Europa, por cierto, en Guatemala pasa igual, y usted pide una Coca-Cola en un restaurante y viene aquel caballero con un, no, tal cual, con una micro botellita así que usted la echa en un vasito, es 3 dedos de Coca-Cola y si te he visto ni me encuentro, eso es toda la Coca-Cola que usted se va a tomar en el día de hoy. Eso es ideal, pero en Estados Unidos no funciona así. En Estados Unidos te traen esta mega botella de 383 mililitros y en adición cada vez que se vacía viene el hombre a rellenarte la botella de Coca-Cola y terminaste tomándote como 5 o 6 litros de Coca-Cola mientras comiste en el restaurante. Y lo mismo con el pan y lo mismo con las panquecas y los cereales y todo y los chocolates y toda esa cosa. ¿Por qué es importante? Porque la tabla nutricional usted me la tiene que calcular en base a la ración diaria de servicio, o sea, el serving size. Ese serving size cambia con la ley de etiquetado nutricional. Obviamente el serving size que se come en los Estados Unidos es mucho más comida que lo que se come en otro país. Esto trae también, tiene otras particularidades. Eso es, por cierto, agricultura. El serving size, si es un niño, si es un adulto, si es un viejito, si es una población sensible, por ejemplo, una mamá amamantando o una persona enferma, los serving size cambian por, dependiendo del tipo de producto que se está vendiendo, a qué población sensible. Entonces, el serving size no es 100 gramos como pasa, por ejemplo, aquí en Europa, en muchos países de Latinoamérica, sino que es en base a la ración diaria de servicio que tiene publicado la página de agricultura, que son orientativas, no obligatorias, pero su serving size tiene que ir lo más parecido a esas cantidades que habla en la ley. Lo que están viendo a la izquierda es el panel nutricional viejo, a la derecha el panel nutricional nuevo. Como se está dando cuenta, el panel nutricional nuevo tiene esto huge, inmenso, las calorías. Y el panel anterior tiene esto chiquitico aquí, las calorías. Y claro, es muy sencillo. Es muy sencillo, ¿por qué? Porque sencillamente ahora te están diciendo, oye, que sepas que la galletita de Oreo esa que te vas a comer tan sabrosita tiene 230 calorías. Y antes estaba ahí chiquitico, entonces la gente se comía el paquete entero. Bueno, hoy en día se comen 3 paquetes igual, pero bueno, el caso es que te enteres que te estás comiendo todas las calorías que te tenías que comer por 17 meses en adelantado. That's a lot, ¿ok? Segundo, desaparecen las calorías de grasa. Bueno, ¿por qué desaparece? Bueno, porque sí, porque lo dice la ley, en adición estás declarando las grasas en el panel. Se agrega ahora las azúcares añadidos, antes si ve la columna izquierda, no. Ahora, por ejemplo, yo hago un jugo de naranja, la naranja tiene azúcar natural, eso se declaraba antes y ahora, pero encima para hacerlo dulcito, sabrosito, le pongo 4 cucharadas de azúcar. Perfecto, usted me tiene que poner ahí los added sugars, ¿ok? Hoy en día en vitaminas minerales y aminoácidos es obligatorio vitamina, calcio, hierro y potasio, antes no. Antes eso que ve a la izquierda, A, C, Z y todo el diccionario, eso era voluntario. Hoy en día, por ejemplo, todas estas valores de fat, colesterol, sodio, qué sé yo, tienen unas reglas de redondeo específicamente en base al valor diario del servicio que yo estaba comentando anteriormente, con lo cual lo tiene que tomar en cuenta, ¿okay? Seguimos. Panel nutricional. Hoy en día, bueno, y antes también, usted sabe que a veces usted vende una caja, que esa caja tiene el ponqué, el pancito con fresita arriba, el pancito con mango en el medio y el pancito con crema por debajo. Y todo en la misma caja. Perfecto. El primero, el segundo, el tercero y el cuarto tiene diferentes calorías. Usted me tiene que poner el panel nutricional de los 4 productos diferentes que van dentro de esa caja afuera, ¿ok? Y es lo que usted está viendo en la foto de la izquierda. Otra cosa importantísima, y esto es nuevo en la ley. Ahorita, típico, el helado. Ahorita mismo me quiero comer, en lo que termine yo con ustedes aquí, me voy a comer un pote de helado. Pero claro, el pote de helado es un tamañito así que se supone que me debería durar 8 meses. ¿Y qué hacemos en los Estados Unidos? Yo enciendo la televisión, cojo mi pote de helado o de popcorn, que es para 8 meses, y me lo empachuco entero de una sola cucharadita, rocky, 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 mientras veo las noticias. ¿Qué quiere decir eso, panel de la derecha? Que usted se tenía que haber medido ese pote de helado por 8 meses, y ahora usted se comió ese pote de helado en una sentadita, con lo cual la caloría del pote entero, que es 885 mil millones de calorías, usted se la tragó. Eso quiere decir que usted se comió todas las calorías de los 8 meses en una sentada. Esto es ahora obligatorio. Cualquier comida que de acuerdo al consumidor y al mercado se pueda comer en una sola sentada, por ley ahora la industria tiene que declarar las calorías de la porción y del paquete entero que usted se está empazuqueando completamente porque quiere ver televisión comiéndose entero el pote de helado. Otra cosa que cambia en el panel nutricional. Imagínense que ahora yo hago una leche,
¿okay? Y la leche es para la base de fórmula infantil de un baby, una cosita esa que se le da a los niñitos cuando nacen. Pero la leche esa también sirve para un smoothie para el niñito de 7 añitos. Y la leche también es para, estoy inventando, ¿okay? La leche también es para el viejito que está en el home, que ya lo que le queda es 4 horas de vida, pero se quiere tomar su smoothie de proteínas para tener fuertecita. Y la leche para otra cosa, perfecto. Toda esa gente que yo acabo de mencionar tienen necesidad en su cuerpo diferente de proteínas, minerales, aminoácidos, fibras dietéticas, sodio, azúcares, etcétera, etcétera. Entonces, cuando el producto está destinado para población sensible con distintas necesidades de vitaminas, minerales, aminoácidos, hierro, potasio, fibras, etcétera, etcétera, usted me tiene que colocar cuál es el panel nutricional de la coma, está viendo aquí en la foto, y le da de bebé a 4 años, de 4 a 8 años, de 8 a 82 años, el viejito, yo no sé qué historia, y todo ese tema en el panel nutricional. Suplementos dietéticos. Más todo lo que apliqué de alimento aplica suplementos dietéticos, ¿ok? Pero cuidado, ¿qué es un suplemento dietético? Suplemento dietético es la combinación de botánicos, de minerales, vitaminas y aminoácidos, period. Ah, pero mi suplemento dietético tiene azuquita, fibra dietética, unas proteínas porque es para los deportistas, el rollo este ahora de las barras de proteínas de los deportistas, perfecto. Entonces, un suplemento dietético con ingredientes alimenticios también. ¿Por qué digo esto? Porque claro, depende de lo que sea la formulación, que es lo primero que nosotros pedimos en la ficha técnica, vamos por la vía de un panel nutricional de Supplement Facts o vamos por la vía de un panel de nutricional de Supplement Facts mezclado con ingredientes alimenticios. Son dos cosas totalmente diferentes. Entonces, si se están fijando en la columna de la izquierda, es el caso segundo que estoy explicando, la columna de la derecha es el caso donde es vitaminas, minerales y aminoácidos. Por supuesto, igual que para alimentos en general, todo el pastel de los paneles nutricionales, de uno y el otro y el otro y todos los casos, los valores se redondean, ¿ok? Se redondean, de acuerdo, cada valor tiene una forma de redondear. No es que 0.3 siempre es 0.5, no. Ni 0.1 siempre es 0, no. Depende de lo que sea que estamos redondeando, de cuál es la formulación, a quién va dirigido esto, etcétera, etcétera. Esto es lo que acabo de decir, los rounding rules, ¿ok? No voy a ir a cada uno porque son muchos. En pantalla están viendo lo que acabo de comentar de los serving size. Es lo que yo les estaba diciendo del pote de helado, ¿ok? El pote de helado está destinado a comerse en 8 meses, o en 8 sentadas, o en 8 porciones. Ahora venimos y usted se lo atraganta completo, bueno, pues perfecto, no hay ningún problema. Entérese que usted está comiendo las 800.000 calorías en una sentada. Con lo cual, nuevamente, usted tiene que tomar esto en cuenta. Cuidado, en la serving size, y lo dije hace un ratico, tiene que ver también con food defense. Porque, no food safety, food defense. ¿Por qué? Porque food defense es, yo quiero matar a mucha cantidad de personas. Recuérdense que toda violación de food defense es un acto terrorista, malicioso, criminal, intencional. Claro, para yo saber cuánta gente, cuánto voy a producir y ver cuánta gente voy a matar, tengo que saber cuántas raciones diarias de servicio estoy fabricando en mi planta. Con lo cual, nuevamente, el serving size es mandatorio tenerlo en cuenta. Aparte que cuando usted hace el curso de food defense, usted se va a enterar de cómo utilizamos el approach híbrido, el cut type, el 2 más 3, el 3 más 4, toda esa cosa, y llegar a la conclusión de cómo se ve todo esto en perspectiva en la cantidad de raciones diarias de servicio que usted se tiene que fabricar para ver cuánta gente voy a matar, y como dice el FDA, después de cuánta gente voy a matar, si es un acto intencional, malicioso, terrorista de food defense o adulteración intencional. De manera tal que los serving size van en directa relación con la ley de etiquetado, van en directa relación con la ley de food defense, van en directa relación en la forma de calcular el panel. Los serving size en Estados Unidos, hay una guía de serving size del Departamento de Agricultura, eso cambió también con la ley de empaque y etiquetado. Y usted tiene que tomar todo lo que estoy diciendo, como dije hace rato, es obligatorio, ¿ok? Nada de esto es un adorno en la pared. Vamos a hablar ahora de un tema tanto en muy, 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 muy común en la industria alimenticia, que es el tema de los claims, las declaraciones que usted me coloca en los productos de alimentos o de suplementos dietéticos. Esto pasa siempre y sin excepción con los suplementos dietéticos, y yo le diría en un 60% de los casos con los alimentos. Suplemento dietético. Fórmula diseñada por nuestro departamento de I+D o de lo que sea, para mejorar las condiciones de los coágulos en el corazón, las fuerzas de los deportistas, los malestares del COVID,
los dolores de garganta, el dedo gordo del pie, la rosacea de la cara y las canas del pelo. Cero, señores, nada de eso usted me lo puede colocar. Los suplementos dietéticos y mucho menos los alimentos están destinados a curar, mitigar, reparar o eliminar una condición médica. Y eso lo voy a hablar ahora cuando hablemos de cosmético, ¿ok? Que pasa exactamente lo mismo. Un suplemento dietético, la palabra lo dice, suplementa la dieta diaria. Ah, ¿y cómo lo suplementa? Pues muy sencillo, con vitaminas, minerales y aminoácidos, ¿ok? Con lo cual, usted, primero, no me puede colocar ninguna declaración estratosférica, esa que a la industria le encanta, a menos que sea una declaración 100% autorizada por el FDA, que por cierto no hay mucha. Segundo, usted no me puede colocar en adición de eso, en un suplemento dietético, que esto pasa muchísimo, todo ese poco de hierbas, semillitas, maticas, y esas cosas nuevas que se siembran por todas partes del mundo. Yo me acuerdo hace una cantidad de años cuando empezó la cosa esta peruana del maca, que todo era maca, 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 en ese es lo que Carrizo era maca. Y todo este poco de cosas, usted no me puede colocar ingredientes en los productos de suplementos dietéticos, como dijo, de alimentos que no estén autorizados. Con lo cual, nuevamente, tenga mucho cuidado con las declaraciones que me va a poner en el producto, porque aquí entonces entramos con dos agencias federales, ¿ok? El FDA, que por supuesto es un alimento y un suplemento dietético y regula el FDA, y la Agencia de Protección al Consumidor, que regula todo el lío del etiquetado, como dije anteriormente. De manera tal, por defecto, ¿qué puedo colocar en el producto? Respuesta, nada. Le por defecto. Ay, no, no, pero es que yo quiero colocar todo esto. Pues bien, vamos para allá. Declaraciones de salud. Respuesta, ninguna. ¿Okay? A menos que específicamente el FDA la haya autorizado. Les voy a poner un ejemplo. El FDA hace unos par de años, algo así, autorizó una declaración de salud muy leve para el aceite de oliva con respecto al corazón. No es que el aceite de oliva cure el corazón, no. Una cosa que era muy delicada, muy leve en este sentido. Ah, y la fruta, el kiwi, que estoy viendo uno aquí en la oficina que tengo aquí para comérmelo cuando termine con ustedes, es bueno para las células del cerebro. No. Usted, cualquier condición propia de que tiene vitamina C, de que tiene toda esta historia, usted no me puede colocar nada de eso, a menos que sea un health claim, una condición que realmente esté autorizada de forma científica por el FDA para ese tipo de producto, para ese típico consumidor. Todas las declaraciones que usted me ponga en un alimento, en un suplemento dietético, etcétera, tienen que tener fundamento científico. ¿Qué significa fundamento científico? Esto es otra de las cosas que cuando hablamos de validación en el curso de PCQI yo lo explico. Fundamento científico no es que lo dije yo, o lo dice usted, o lo dijo la tía de la esquina, no. Fundamento científico es unas declaraciones que over the time, a lo largo del tiempo, han sido ratificadas por la comunidad científica internacional con base a estudios clínicos, estudios científicos, con base a estudios verdaderos y siguen estando vigentes a lo largo del tiempo, ¿ok? Con lo cual, nuevamente, por ejemplo, la forma en que mata una salmonela a 125 grados por 5 minutos, eso tiene fundamento científico. Por ejemplo, la pasteurización de la leche, 23 grados a 7 segundos, teniendo un flujo de 0.3 partes por millón en un segundo, eso tiene un fundamento científico, etcétera, etcétera. Que eso todo tiene que tener fundamento científico reconocido por la comunidad científica internacional. Declaraciones de nutrientes, típico, low fat, free sodium, light sugar, light no sé qué, free sugar, cero, ¿ok? Lleno de proteínas. Wow, ahora queremos poner en todos los alimentos full proteína porque la dieta de yo no sé cuántas historias, el cuento de las proteínas. No. Para usted colocar declaraciones nutricionales que si contiene 100 calorías o es light free o es 200 gramos de sodio o es alto en proteína o es alto en esta historia, en aquella historia, el FDA tiene en la regulación todos los parámetros necesarios para colocar estas declaraciones y voy a poner un ejemplo. High in protein, ¿ok? Alto en proteína. Bien. ¿Cómo yo puedo colocar eso? Típica pregunta, bueno. De acuerdo a la ley del FDA, un adulto normal, no enfermo ni nada por el estilo, se tiene que tomar al día 50 gramos de proteína. Entonces la ley te dice, bueno, para usted colocar que es alto en proteína, su producto tiene que contener 300% más de proteína por tantos gramos y si va dirigido a un adulto en esto, esto y aquello. Y te pone un poco de parámetros técnicos. Bueno. Si usted me quiere poner ese cuento de alto en proteína, igual que alto en fibras y alto en azúcar y alto en no sé qué, no sé qué, no sé qué, usted tiene que seguir los parámetros que indica el FDA para cada una de estas declaraciones en base a la ración diaria de la proteína, los minerales, el azúcar, la sal, el cuento y tal,
que un ser humano se tiene que comer por día. ¿Okay? Con lo cual, no es, como decimos en Estados Unidos, no es out of the blue, que usted se le ocurre así, que es bajo en caloría, que es bajo en no sé qué, que es light free. No, pero es que no tiene azúcar. Sí, pero es que usted no me puede colocar eso allí, a menos que cumpla ABCD. ¿Okay? Y esto es bien, pero bien importante. Si a usted se le ocurre la gran mala idea de decir, ay, mis papitas fritas, mis potato chips son mejores que la papa de sutano, mengano, fulano, no sé qué, no sé qué, tenga cuidado con las comparaciones, ¿ok? Porque, primero, si usted me va a comparar su cosa con la de la demás gente, tiene que ponerme el nombre de la gente que va a comparar. Es mejor que las papas de Pepe Pérez. ¿Qué pasa? La vida real, y me pongo ahora un sombrero de abogado, cuando usted dice, es la mejor papa que Pepe Pérez, porque la mía tiene 300 gramos menos de grasa, va a venir Pepe Pérez, Pepe Pérez va a crear una papita que tiene 299 gramos de grasa y le va a meter a usted una demanda por la cabeza. Y así como funcionan las cosas. Si lo que han ido a Estados Unidos, yo sé que de Guatemala se viaja mucho a Estados Unidos, búsquelo en el mercado. Búsqueme un producto, uno que tenga comparativa con el nombre de otro producto. Prácticamente no hay y es por esta razón. De manera tal que tenga cuidado que si se pone a comparar historia, lo mío es lo mejor del mundo, lo mío yo no sé cuántas historias, lo mío es envases veganos, envases a las matas de la jungla, del Congo, de yo no sé cuántas historias, nada de esas cosas, señores. Usted, todas esas historias que usted me va a colocar allí tienen que ser autorizadas por el FDA, usted tiene que tener las, los fundamentos para todas las declaraciones que me haga. Si usted ahora me dice que el pote de cartón viene de las montañas, yo no sé cuántas historias, procure tener todas las pruebas porque lo contrario fuera una declaración misleading que lo puede sujetar usted a una demanda, no necesariamente por parte del FDA, sino también por parte de un consumidor. ¿Este producto es bueno, una alta fuente de vitamina D o C? No, a menos que me cumpla con los parámetros del FDA, que es un, depende, ¿no? En este caso un 10 a 19% en adición de la ración diaria de calcio que se tiene que comer un consumidor adulto o un niño, un viejito o a quien vaya dirigido. Lo mismo con low or free, por ejemplo, free salt, free sugar, free fat o free lo que sea, o sea, libre. Usted no me lo puede colocar. Si me coloca light, ligero, por ejemplo, ligero en sodio, ligero en azúcar, ligero en no sé qué, no, a menos que cumpla nuevamente con las fracciones indicativas de la ley regulatoria del FDA, porque ese producto va dirigido y tiene una cantidad mínima de acuerdo al porcentaje que pide el FDA para ese tipo de consumidor en base a la ración diaria de servicio que ese ser humano se tiene que comer en ese momento determinado. ¿Okay? Ya sabemos también entonces que no me puede poner declaraciones de médicas, no me puede poner declaraciones de contenido nutricional a menos que cumpla los parámetros. No me puede colocar declaraciones statement de estructura y función a menos que son, por ejemplo, la vitamina C es buena para el corazón. No, a menos que esté absolutamente aprobada y los claims sustanciados por el FDA en ese sentido. Vamos ahora entonces a otro tipo de productos que son productos sanitarios, personas, superficies, equipos y tal. Hago aquí un pequeño receso. Mis amigos Anchan, ¿quieren ahora tomar las preguntas de alimento o termino y después tomamos todas las preguntas? Voy. Gracias, Tania, gracias. La verdad es que gracias por esta primera parte. No sé si alguien tiene alguna pregunta referente al tema de alimentos antes de que pasemos a la segunda parte. Sí, si alguien no tiene micrófono, que es posible, perdón que interrumpo a Valesca, lo puede colocar por el chat. O alguien que no pueda hablar porque está ronco o lo que sea, lo puede colocar en el chat y lo leemos, ¿no? Sin ningún problema. Y aproveche, no le dé pena de preguntar que no hay pregunta tonta. Así que hágame la pregunta que necesite. Yo no conozco a mis amigos de Guatemala por penoso, ni cobarde, ni nada por el estilo. Vamos, ¿qué duda? Está todo tan clarito que se entendió todo. Bueno, solo hay un comentario que si vamos a compartir tu presentación en el chat, veo ahora, pero depende. No veo. Si me hacen preguntas, sí, y si no hay preguntas, no. Bueno, bueno, porque si entonces, no hay preguntas, yo entiendo que ustedes se lo saben todo, y si se lo saben todo, ¿para qué quieren la presentación? Ahí dice, hay una pregunta de Evelyn Rodas, en el caso de las bebidas, con la tendencia de low alcohol o zero alcohol, ¿qué normativa aplica? Bueno, zero alcohol es una bebida normal, agua, por ejemplo, jugo, Coca-Cola, con lo cual aplica toda la normativa que he explicado general de FDA, más si por ejemplo fuera jugo, la normativa de HACCP de jugos, ¿ok? Si fuera agua, hay estándares de entidad de agua.
Si fuera, por ejemplo, smoothie, que tienen contenido de yogur o de leche, también hay estándares de identidad, depende del tipo de bebida que usted me está hablando. Cuando me habla de low alcohol, depende de lo que usted llama low alcohol y el uso al cual le va a estar destinado. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que mi amiga Evelyn hace una bebida que es invento, ¿okay? Un smoothie dirigido a niños chiquitos. Y por la razón que sea de formulación, tiene un 2% de alcohol, no se permite, ¿okay? Porque para niños chiquitos, menores de tantos años, no puede haber más de un 0.6 o 0.1% de alcohol. Con lo cual, tenemos que ver un poco la ficha técnica, la etiqueta, quién va dirigido, el contenido, para contestar en lujo de detalle lo que usted está preguntando. Pero en general es lo que le dije. Y gracias, Evelyn. Evelyn, ven, las damas primero, la primera valiente. Gracias. Gracias. No sé si hay alguna otra. Bueno, si viene sí, otra pregunta. No, ahora vienen todas, Valeca, porque si no, no hay presentación compartida. José Magnaza dice, si somos importadores de productos guatemaltecos desde Estados Unidos, ¿necesitamos seguir la misma normativa explicada? Mire, no sé si le estoy entendiendo. Que usted yo tampoco. O sea, productos dentro de Estados Unidos, es lo que me suena la pregunta. En todo caso, todo lo que he explicado, no exception, todo, igual que todas las leyes en Estados Unidos, igual para empresas del extranjero que empresas local. O sea, conclusión, respuesta corta, como digo yo, sí. ¿Okay? Todas las leyes son iguales para empresas locales o empresas extranjeras. Otra pregunta, okay. Belén. Luis Archila nos dice, ¿las tablas nutricionales pueden ser puestas en los empaques por medio de QR? Muy sencillo. Respuesta, nunca jamás en la vida no se puede hacer. O sea, respuesta sencilla es no. Nunca jamás en la vida, en ningún caso. Así de clarito, ¿okay? Bueno, Luis, Evelyn y José tienen la presentación. Hay 43 personas. El resto de los 40, cero. Si entendieron no todo. Dice, no hay presentación. Ya tú sabes, anota ahí a Luis, mira, ahí está, José. José ya tiene la presentación, ya preguntó. Ya, vamos a seguir con la presentación y dejar que los tímidos vean si quieren hacer algunas otras preguntas al final. La verdad es de que aprovechemos este espacio con Tania. Ella es una experta y de muchísimos años de trayectoria en todos estos temas que además debemos de estar poniéndonos al día porque ahorita viene una parte que habla sobre el tema, entiendo, requisitos para registros, FDS, alimentos, complementos, alimenticios. ¿Es así o...? No, esa es la que acabamos de explicar. Esa es la que acabas de dar. Acabamos de hablar de otros tipos de productos. Viene la segunda parte de otro tipo de productos. Y por favor, entonces, hagan sus anotaciones. Aquí hay otra pregunta antes de comenzar, Tania. Andrés Silva, si hay varios distribuidores en distintos estados, ¿debo incluirlos en el empaque a todos? Andrea, respuesta corta, no. ¿Ok? No, punto. Básicamente usted va a colocar, como dije yo, los datos enteros del fabricante. No, yo no creo que sea el fabricante, no importa. Importado por el importador o fabricado para. O distribuido por, pero es uno solo. No me tienen que colocar de los 50 estados, ¿ok? Ah, pero el otro estado quiere que coloque su nombre. Bueno, eso es un lío comercial entre usted y ellos. Pero desde el punto de vista legal regulatorio es los datos de uno solo es suficiente para cumplir con la ley. Andrea, ya se ganó también la presentación. Ok, perfecto. Tomamos nota y vamos a dar un espacio a las otras personas que no han preguntado y de repente en esta segunda parte de la presentación hay algunas preguntas, así que Tania, continuamos, por favor. Correcto. Continúo y tal como dijo Valesca, si hay alguna duda después de lo que acabamos de decir antes, no hay ningún problema, usted siéntase en la libertad de hacerlo. O durante la presentación, perdón Tania, durante la presentación pueden ir también haciendo sus anotaciones o preguntas de una vez para que no se les olviden al final y no vamos a interrumpir a Tania, pero al final las vamos a leer. Muchísimas gracias. Sin problema, claro que sí, Valesca. Miren, vamos a hablar ahora de otras cosas, ¿ok? Otras cosas que también están reguladas, aplica el mismo principio que yo acabo de decir anteriormente de las agencias federales, FDA, Agricultura, no sé qué tal, o sea, todo eso es igual. Pero vamos a enfocarnos ahora en lo que se llaman productos sanitarios. Esto es básicamente cosméticos,
OTC, si quieren les digo rápidamente algo de equipos médicos o productos médicos, equipos de sanitización, esto es muy típico con la cosa del COVID y todavía sigue, un limpiador desinfectante de superficie, tal y toda esa cosa se los voy a comentar, y otro tipo de productos, ¿ok? Así que vamos para allá. Primero, lo dije antes. Si el producto, y esto es bien importante porque la gente se vuelve un pastel mental cuando hace un limpiador, ¿ok? Si el producto está destinado a limpiar al ser humano, o sea, jabones, geles, jabón de mano, de cara, de pelo y cosas de estas, siempre regula el FDA, siempre, sin excepción. Sea niño, viejito, adulto, quien sea, siempre regula cualquier tipo de jabón en cualquier formato, geles, sólidos, líquidos, en pastillita, en piedrita, lo que usted quiera, el FDA. Si el producto está dirigido a sanitizar, desinfectar, por ejemplo, las toallitas húmedas para pasárnoslas por la mano en los restaurantes cuando salimos por lo del COVID, o los geles de mano esos de alcohol para echarnos en la mano y toda esta cosa, también regula el FDA, ¿ok? Y para otros productos de uso humano, también regula el FDA. Entonces, FDA es para productos humanos. Ahí pudiera haber implicación del EPA en el sentido de los materiales, pero principalmente es el FDA. Segundo, si esos mismos productos están destinados a limpiar superficies, por ejemplo, superficies en casa, el spray ese para desinfectar o de la cocina. No estoy hablando de desinfectar necesariamente el COVID, estoy hablando de cualquier proceso de desinfección o líquido de limpieza de desinfectante, por ejemplo, para los baños o la ducha o qué sé yo, regula entonces el EPA, no regula el FDA. De manera tal que tenemos que tener cuidado para qué va dirigido y vemos entonces quién regula qué cosa. Hay cosas que, aunque usted no me lo crea, son para todo, para el ser humano, para la superficie, para las gafas y para esto y para aquello. En ese caso regulan ambas. Okay, una no tiene prioridad sobre la otra. Si ahora usted me crea un gel y el gel es para la mano de los seres humanos, pero a su vez también yo lo puedo echar en un trapito y limpio mi cocina y el aseo y el inodoro y el coche y la botella y toda esta cosa, regulan tanto el FDA como el EPA en este sentido. Okay, así que cuidado con esto. Si el tema es de limpiadores de aire, por ejemplo, los filtros, yo no sé si en Guatemala se vio, pero seguro que sí. Cuando al principio de COVID, incluso hace un año, te vendían unas lamparitas de rayos de no sé cuántas cosas para desinfectar, que si el móvil, el teléfono, la botella, la pluma, qué sé yo, eso entonces lo regula el EPA. ¿Por qué? Porque es para desinfectar superficie, no es para desinfectar, obviamente usted no se mete en la maquinita para desinfectarse el pelo ni el cuerpo, con lo cual eso es el EPA. Otra cosa, los productos, y ahora vamos a entrar en lo que creo que en Guatemala también se conoce como productos sanitarios, es categoría 2, sí son las máscaras estas que nos ponemos en la cara hoy en día, como digo yo, la moda, los guantes o las máscaras de PP, que son las de un poco de mayor filtro, o equipos, por ejemplo, para medir la temperatura y toda esta cosa, todo eso lo regula también el FDA. Con lo cual, fíjense que obviamente el FDA tiene un impacto importante en todo esto, porque el FDA es el que regula la salud pública de los consumidores en Estados Unidos, es el que dicta, obviamente, aprueba las vacunas, es el que dice qué se hace en qué cosa, cómo se hacen las autorizaciones, los equipos médicos y todo este tipo de historias, ¿ok? La ley es la que determina las categorías de productos y la razón que explico esto, y esto es bien, pero bien importante. Casi todo el 100% de los cosméticos que entran a Estados Unidos de otros países, por ejemplo, aquí de Europa, de Centroamérica, de Sudamérica, del Caribe, para usted es un cosmético, pero para nosotros no es un cosmético, es un OTC. Les voy a poner un ejemplo, las cremas hidratantes. Cuando usted va a entrarme una crema hidratante a Estados Unidos, lo típico es poner crema hidratante que mejora las apariencias de las arrugas del ser humano, o antiedad, o antiarrugas, o antirrosacea, o antipecas, o antimancha, o anticelulitis. Todo eso que sirva para reparar una condición del ser humano es un fármaco. Y un fármaco que es verdad que usted lo compra sin prescripción médica, pero sigue siendo un fármaco, eso legalmente se llama over-the-counter drug, OTC, ¿ok? Con lo cual, si usted piensa en la lógica práctica, ahora una empresa produce una crema, hay, sin exagerar, en Estados Unidos, cientos de miles de tipos de crema. La gente viene y dice, no, es una crema buenísima para eliminar o mejorar las arrugas. ¿Por qué nos arrugamos?
Nos arrugamos no porque somos feos o bonitos, nos arrugamos por la edad. Eso es una condición humana que es el envejecimiento. Con lo cual, eso fuese un producto médico considerado OTC que se regula a través de un monográfico que comentaré posteriormente. Con lo cual, viene mucha gente, por ejemplo, y a mí me dice, no, yo le voy a quitar entonces esa declaración. No. Si usted me le quita la declaración, pero la formulación lo delata, por ejemplo, porque tengo un contenido de glicerina de más de un 41%, usted sigue siendo igual a un OTC. O sea, el hecho que se pase, como se dice aquí en España, de listillo, yo le voy a quitar esto y le voy a quitar aquello para que no luzca que es una crema antiarruga, respuesta, eso es fraude, ¿ok? Porque es los ingredientes, los usos y costumbres del consumidor y obviamente las declaraciones lo que hace que el producto sea una cosa o sea u otra cosa. De manera tal que, nuevamente, los ingredientes, las declaraciones y las costumbres del consumidor. Cuando me hablan de costumbre, les voy a poner un ejemplo que siempre se entiende. En muchas partes del mundo, aquí también en España, se fabrica un gel que es segurísimo que usted lo ha utilizado en algún momento, que es un gel de aloe vera. Cuando tenemos ese gel de aloe vera en casa, una de las grandes funciones que le damos en casa es, uy, me quemé la mano con la sartén porque estaba haciendo un huevo frito y saltó el aceite. O me quemé la mano con X cosa, con el fuego haciendo un barbecue, cosa de esta. ¿Y qué hace usted? Va, corre y se pone un poco de aloe vera en la mano para calmar la picazón de la quemadura y evitar que se ponga rojo, hinchado, etcétera, etcétera. La percepción del consumidor cada vez que usamos aloe vera es que mejora una condición de una quemadura. Eso es suficiente, que es un producto que internacionalmente se conoce con esta utilidad para que sea considerado un OTC. De manera tal que, nuevamente, no es lo que usted diga o lo que yo diga, es la percepción del consumidor, los ingredientes y las declaraciones. Ahora usted decide quitarle todo a la etiqueta y, nuevamente, aunque me le quite lo que usted quiera, si la formulación lo delata, usted está... Kill, OTC. O si la percepción del consumidor es otra cosa, nuevamente nos vamos por la vía de OTC y ahora lo voy a comentar. Para todos los productos sanitarios, cosméticos, suplementos, todo, como dije anteriormente, alimentos, etcétera, etcétera, el tema de los colores funciona igual, ¿ok? Hay colores permitidos para alimentos, hay colores permitidos para cosméticos, hay colores permitidos para fármacos, hay colores permitidos para esto y para aquello. De manera tal que asegúrese que el color es de grado alimentario FDA, no porque se lo diga a su proveedor, sino que usted lo verifica, que sea un color natural sujeto a las condiciones técnicas del color o un color artificial sujeto a las certificaciones del FDA, que como dije anteriormente se llaman Lot Batch Certified Numbers. De manera tal que esto es importante. Después hay leyes de empaque. Leyes de empaque, como dije, hablé de alimentos y de suplementos dietéticos, pero hay también leyes de empaque para fármacos. Fármacos OTC y equipos médicos. Entonces, también tenga precaución con la ley de empaque y la ley de etiquetado, que son leyes específicas en estos casos. Después hay otras cosas muy importantes. Hoy en día se ve mucho, por ejemplo, las máquinas que vienen y hacen así, te inyectan en la cara ácido hialurónico o Botox para que te luzcas más joven. Bueno, ¿y qué cosa es esto? Bueno, esa máquina es varias cosas. Uno, primero es un equipo médico. Y segundo, también es un cosmético o un fármaco. ¿Por qué? Porque te está inyectando... Perdón, te está inyectando cosas en la cara. Entonces, un solo producto pudiera reunir varias condiciones regulatorias que usted tiene que tomar en cuenta. En cosméticos, si el cosmético es 100% cosmético, hay una regulación especial para el cosmético. Cuando digo 100%, ¿a qué me refiero? Que no tenga ingredientes de OTC o farma, que no tenga declaraciones de reparar, curar, mitigar o qué sé yo, cualquier condición de salud, y que en la percepción del consumidor no lo lleve usted a hacer un OTC. Cosmético es cualquier cosa que esté destinado a no tratar o mitigar o reparar ninguna condición humana. Si el producto estuviese destinado a cualquiera de estas cosas que estamos diciendo, entonces pasa a categoría de fármaco y, por supuesto, de OTC. Si fuese, por ejemplo, un jabón, y es un jabón normal de mano, tiene una ley especial de jabones. Fíjense, un jabón ni siquiera es cosmético ni es nada, es jabón, tiene una ley especial. Si fuera un jabón antibacterial, entonces un OTC, un fármaco. Porque la bacteria en las manos o en el cuerpo, sino, por ejemplo, con lo del COVID, toda esta cosa del alcohol, los jabones antibacteriales, eso pasa a ser OTC porque estamos eliminando una condición de limpieza en la mano que nos pudiera enfermar. Con lo cual ahí usted tiene, por ejemplo, jabón y geles antibacteriales, dos categorías totalmente diferentes. Les voy a poner otro ejemplo. Las pastas de dientes.
Normalmente, casi todas las pastas de dientes son pasta de dientes anticarie. Si es una pasta de dientes normal, es un cosmético, pero si es una pasta de dientes anticarie, es un OTC. Champú. Champú normal es un cosmético. Si es un champú anticaspa, es un OTC. Goticas de los ojos. Si es una gotica, que es un colirio, que es un agua para ponerlo o humedecer el ojo, normalmente es un OTC porque tienen todas declaraciones, pero si no dice nada, es un cosmético. Si es una gotica para tratar la resequedad del ojo y la no sé qué cosa, pasa a ser un OTC. Con lo cual, nuevamente, cuidado con las declaraciones y el uso al cual se le va a dar. Si es un cosmético, tiene una regulación especial de buenas prácticas de manufactura o GMP que usted tiene que cumplir. Y si es un OTC, tiene regulaciones específicas especiales de controles de calidad, controles de registro de empresa, controles durante procesamiento, controles específicos de proveedores que tienen que cumplir de acuerdo a la ley de fabricación de farmacología de los Estados Unidos. En todo caso, asegúrese que dependiendo, ahí lo primero que hay que hacer es clasificar el producto. ¿Cómo clasificamos el producto? Viendo la ficha técnica. Entonces, una persona que sabe, yo cojo la ficha técnica, veo los ingredientes, veo las declaraciones, veo los parámetros físico-técnicos del producto y ya yo inmediatamente sé, esto es un OTC, o esto es un cosmético, o esto es un suplemento, o esto es lo que sea, y a partir de allí se dicta la vía regulatoria de cumplimiento de ese producto. ¿Ok? Eso es lo que yo llamo en nuestra empresa, que es una entidad certificadora, una F34. Pero eso es lo primero, ¿cuál es la hoja de ruta que yo tengo que seguir para hacer X o Z? El fabricante recuerde, para hacer X o Z me refiero a registrar el producto etiquetado y empaque. Los fabricantes también tienen en esto arte y parte, ¿ok? Si es un fabricante de cosméticos, tiene que cumplir con las buenas prácticas de manufactura de cosméticos. Si es un fabricante de OTC, tiene que cumplir con las buenas prácticas de manufactura de farmacología. En cualquier caso, si es OTC o farma, el registro ante la FDA es obligatorio. Importante. Antes de octubre del año pasado, los registros de OTC no tenían costos. Ahora los registros de OTC tienen un costo de cerca, por empresa, estoy hablando, si mal no me equivoco, cerca de 23 mil dólares anuales. Así que cuidado con esto. Antes el producto de OTC no tenía costo de registro. Ahora tiene un coste de registro, dependiendo si hay un monográfico o no hay un monográfico, y usted lo quiere incluir en un nuevo monográfico con unos nuevos ingredientes, etcétera, etcétera. Ese coste puede ir desde $1,000 o puede llegar incluso a cientos de miles de dólares si tenemos que ir por estudios de analíticas de laboratorio y validaciones clínicas en el caso que el ingrediente no esté autorizado. Estamos hablando 100% de farmacología y OTC de farmacología. Para cualquier registro del FDA, alimentos, suplementos, cosméticos, OTC, farma, etcétera, hace falta el número DONS, que es el que yo expliqué anteriormente, o UFI. ¿Okay? Después, si es cosmético, el producto no es obligatorio registrarlo, pero si es OTC, el producto es obligatorio registrarlo, que eso se llama entonces un NDI, New Drug Code. ¿Okay? El New Drug Code se hace en la plataforma del FDA, tiene que usted tener un agente ante el FDA, igual que para alimentos o cosméticos, tiene un protocolo obviamente para hacerlo. La empresa fabricante, antes de nosotros registrarlo, le tenemos que sacar un número de etiquetador, eso se llama Labeler Code. Entonces se ata el número de etiquetador con el número de registro de la empresa, después ahí se atan los registros de productos, NDI, etcétera, etcétera. Antes, como dije, no existían costos para los registros de FDA, hoy en día hay costos para los registros de FDA. Lo mismo sucede con las máscaras, los guantes y todos estos utensilios que nos ponemos en la cara, en la mano y todo eso, dependiendo. Si es una máscara de esta simplemente, que es un papel que nos ponemos estos en la cara que no protege contra nada, eso es simplemente un cosmético, igual que un gorrito de decoración que nos tapa un poco los pelos. Ahora, si es una máscara que usted va a utilizar en ámbito de hospital o, por ejemplo, las FP2 que tienen mayor filtración porque filtra el 99% de algunas bacterias o filtra aquello y lo otro, entonces ahora estamos hablando de equipos médicos, ¿ok? En el caso de los equipos médicos, lo mismo, las empresas se tienen que registrar como fabricantes de equipos médicos. El registro de equipos médicos también requiere el DONS. El registro de equipos médicos tiene una tasa anual de registro que no me mal, si mal no me acuerdo en el año 2022, porque acuérdense que el año fiscal calendario empieza el 1 de octubre, es de $5,742 anuales para el registro de la empresa. Después, entonces, dependiendo del tipo de máscara, si es cosmético, no se registra, la que dije anteriormente, y si no es cosmético, porque filtra los COVID, o filtra las bacterias, o filtra este tipo de cosas, son las máscaras quirúrgicas, como las que están viendo en pantalla, la N95 o el face mask surgical de cirugía,
Por supuesto, se tiene que registrar ante el FDA. Por supuesto, tiene que tener todas las clearance o release del FDA. Si usted, por ejemplo, va a vender una máscara que encima es un respirador, tiene que tener, obviamente, ciertas certificaciones también de cumplimiento que se llaman NIOSH, porque nuevamente usted ya no está vendiendo ni siquiera una máscara cosmética ni una máscara quirúrgica, sino también una máscara que es un respirador, que son las típicas que utilizan los médicos en ámbito quirúrgico, ¿okay? Con lo cual aquí estamos ya complicando un poco el proceso y estamos siendo sujetos a una certificación especial que se llama NIOSH, porque usted está filtrando todas estas partículas y estas cosas. En consecuencia, recuerde que siempre hay requerimientos del producto y del fabricante. Mientras el producto sea más complejo, el producto va a requerir registro, va a requerir notificación en el FDA y por supuesto el producto tiene que cumplir con una serie de parámetros en las declaraciones, en la etiqueta, en el empaque, qué dice, qué no dice, cómo se escribe el peso, cómo se dice el nombre, etcétera, etcétera. Pero a su vez el fabricante también. Si el fabricante es de alimentos, tiene unas buenas prácticas de manufactura, FISM y todo eso que dijimos anteriormente. Si el fabricante es de suplemento dietético, tiene el 21 CFR parte 111, que yo también dije anteriormente, de buenas prácticas de manufactura. Si el fabricante es de jabones, entonces tiene toda una cantidad de normas de fabricación de jabones de acuerdo a la ley federal. Si el fabricante es de cosméticos, entonces hay todas unas normas de calidad de fabricación de cosméticos, buenas prácticas de manufactura que tienen que cumplir. Si el fabricante es de OTC o de farma, la cosa ya se empieza a complicar más. Tiene una cantidad de regulaciones de controles de sistemas de calidad y fabricación en controles de ingredientes para identidad, pureza y consistencia. Y por supuesto, a lo largo de todo el proceso de fabricación, con una cantidad de requerimientos de laboratorio y testeos por producto intermedio hasta producto final. Como se están dando cuenta, mucho más complejo y en definitiva, dependiendo de lo que usted fabrique, a medida que sea más complicado, pues por supuesto, mayor requerimiento usted va a tener. En todos los procesos, como dije, hay que tener un agente de registro ante la FDA y hay que tener un número DONS, ¿ok? El número DONS es el número que expliqué antes del alimento, se tramita de exactamente la misma manera, es un número completamente gratuito, pero usted tiene que tener. Nuevamente, los productos, excepto alimentos, suplementos y cosméticos, tienen que estar dados de alta en la base del FDA, ¿ok? En el caso de equipos médicos, se llaman listings o listado, y en el caso de OTC, que farma o fármacos de clase 1, 2 y 3, se llama New Drug Co. Usted también tiene que registrar ante el FDA, con lo cual todo esto es obviamente obligatorio. El coste, como dije, de las tasas para equipos médicos, miren, para que se haga una idea, estas gafas que ustedes me ven puestas, que es simplemente una gafa, como digo yo, de viejita ya para leer, como todas las gafas que usamos todos los seres humanos después de cierta edad, es un equipo médico, ¿ok? Los Q-tips que nos utilizamos para limpiarnos las orejas, porque es por el simple hecho que se mete en la oreja, es un equipo médico. Los cepillos de dientes que nos metemos en la boca es un equipo médico. Obviamente hay muchas cosas más complejas que equipos médicos que esto, porque las máquinas estas que nos operan electrónicamente y los robots y toda esa cosa, también es un equipo médico. Con lo cual, en el concepto de equipo médico hay muchas categorías y todo esto usted lo tiene que tomar en cuenta para ver la ruta regulatoria. A nivel de desinfectantes de piso, suelo y superficies, lo que dije anteriormente, están regulados por el EPA, no el FDA, a menos que sea un líquido de superficie desinfectante en una planta de alimentación o suplemento que lo regulará el EPA y el FDA. Pero normalmente los desinfectantes de superficie los regula el EPA. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, si es un desinfectante, un limpiador, jabón de lavarropa, de superficie, acondicionador, etcétera, etcétera, lo que hacemos es que pedimos una ficha técnica, analizamos todos los ingredientes para ver si el ingrediente está permitido o no está permitido, cuáles son los niveles de tolerancia dependiendo de la formulación, si está dentro de la base de datos del EPA, con qué restricciones, para qué o para qué no, qué cosa, y todo eso se verifica. Dependiendo del resultado de todo eso, posteriormente entonces vamos a un siguiente paso, que es registro ante el EPA o no. Si no lleva registro, entonces se hace una declaración positiva o negativa de cumplimiento dependiendo de la formulación y del tipo de producto y al cual va a estar dirigido. Si hubiera que registrarlo, pues depende. Dependiendo de la categoría del limpiador y el uso para el cual está previsto, entonces se registra, por ejemplo, todo eso que dicen anti-COVID o esta cosa de COVID es complicadísimo registrar porque requiere de una cantidad de estudios y validaciones y certificaciones y una cantidad de cosas para realmente usted colocar si son aptos para eliminar las bacterias del COVID, ¿ok?
en una superficie. Entonces, nuevamente, dependiendo del producto, vemos los requerimientos de la etiqueta, los requerimientos del empaque primario y secundario, vemos cuáles son todas las pruebas de efectividad del producto, vemos que si requiere DONS, que para todos los registros del FDA se requiere, para los registros del EPA no. Si es los del EPA, se pide un número que se llama Company ID, eso es para el EPA, no es para el FDA. Ese Company ID, si usted es una empresa extranjera, se pide a través de un protocolo, si usted es una empresa local, se pide a través de otro protocolo, ¿ok? Si es productos para el COVID, como yo dije, hay procesos que pueden tomar incluso hasta más de 6 meses. Honestamente, yo a nivel regulatorio en Estados Unidos conozco solamente 2 empresas que han logrado conseguir exitosamente productos de superficie que pueden decir anti-COVID, y son empresas súper multinacionales porque el costo de los laboratorios es súper extremadamente alto. Con el EPA también se paga una tasa de registro por producto, por formato, las tasas son bastante altas. Hay todo un procedimiento de exención de clasificación de ese producto si son productos de negocios pequeños. Usted no se auto, igual que con el FDA, usted no se autoclasifica de pequeño, lo clasifica el EPA en base a todos unos requerimientos fiscales, de venta y una cantidad de cosas que hay que probar. De manera tal que también con respecto a este tipo de productos, que yo los llamo categoría 4, usted tiene que tener todas estas condiciones que estamos hablando, el registro de empresa, el registro de producto, las declaraciones de seguridad positiva o negativa, las verificaciones de los ingredientes, las declaraciones que vamos a poner. Con respecto a productos del EPA, cada 30 días se tiene que hacer un reporte de seguridad del producto ante el EPA para ver si se ha ocasionado daño o no, si ha habido reportes de quejas de los consumidores. Para todo el resto de los otros productos de desinfección, a través, por ejemplo, de luces, irradiaciones, emisiones de frecuencia y tal, aquí entra a regular el EPA y posiblemente el FDA si estuviera en contacto con alimentos o suplementos dietéticos. Con lo cual sigue un protocolo similar, ¿ok? La empresa tiene que cumplir con una cantidad de estándares, de regulaciones, de expectativas, de elementos, de registros, de condiciones de seguridad, de fabricación, etcétera, etcétera, y hacer los reportes correspondientes para los efectos del EPA en este caso. Intencionalmente, aunque esto específicamente no me lo pidió mis amigos de Enchan, pero Adri quise poner una lámina del cannabis, ¿por qué? Del CBD. Porque hoy en día está de moda hasta las narices el rollo del CBD y del cannabis. Y hay una súper mala información en este sentido. El cannabis, como usted sabe, es una droga, ¿ok? El cannabis tiene compuestos más comunes que son delta-9-tetrahidrocannabinol, el THC, y el cannabidiol, que es el CBD, ¿ok? El THC es un componente de droga altamente asociado con el consumo de marihuana, que por supuesto usted se podrá imaginar que está prohibido para el uso diario de placer o sin placer, y nada de eso, sencillamente prohibido. El cannabis, la parte del CBD, que es la parte autorizada del cannabis, es un compuesto de, obviamente derivado de la planta del cannabis, que con un tratamiento específico de pureza para que haya un mínimo de ppm de la parte tóxica de la planta, se puede utilizar entonces en los medicamentos. El FDA ha aprobado un solo producto autorizado con CBD bajo prescripción médica, o sea, ni siquiera es con OTC. De manera tal que tienen que tener precaución con esto. Después, algunos a nivel de legislación estatal, algunos estados y el gobierno federal, en un porcentaje mínimo de CBD en determinados productos, se está hoy en día autorizando para uso de placer, ¿ok? Esto es una cosa que usted tiene que tomar en cuenta en este sentido. Hoy en día, también con respecto a alimentos y suplementos dietéticos, es ilegal comercializar CBD mediante la adición del CBD a un alimento y etiquetarlo como suplemento dietético. O sea, ningún suplemento dietético que tenga CBD se puede vender como tal cosa y se puede obviamente etiquetar con CBD. En alimentos hay aprobados por el FDA algunos ingredientes que pudieran tener CBD. Si estos ingredientes usted los va a utilizar, los pudiera utilizar con las restricciones que dice el FDA en el uso del CBD en esos ingredientes, en un producto de alimentos en particular. Con respecto a productos de lavado de mano o dispensadores de gel, como dije anteriormente, si son desinfectantes cae en manos del EPA, perdón, del FDA si es para manos, y si son de superficies cae en manos del EPA. Si son simples jabones o geles que no son antibacteriales, entonces cae bajo la regulación de cosméticos.
Cambiando un poquito ahora el chip y hablando de textiles y accesorios, porque hemos tenido varios casos de este tipo de productos de Guatemala hacia Estados Unidos. Textiles y accesorios son relativamente sencillos de exportar, salvo algunas cosas que voy a comentar, ¿ok? Primero, el fabricante del textil o del accesorio tiene que tener un registro que se llama TN. Segundo, si el textil va dirigido a niños y o babies, en lo que es el textil per se, tiene que tener unas pruebas de flamabilidad específicas que impone la Agencia de Protección al Consumidor. El textil que va dirigido a adultos, por ejemplo, tuvimos un caso hace muchísimos años de una empresa fabricante de zapatos que los colores que estaban en el textil que tocaban la piel de las señoras le ocasionó a la señora unos rash en la piel terribles por la transmisión que tenía el color en la piel y la demanda fue apoteósica. Tengan mucha precaución con esto porque aun cuando no hay regulación específica, si el textil es de adulto y ese textil tiene un colorante o tiene unas fibras en el algodón que fueran unas fibras que fueran alergénicas para la piel del consumidor, aun cuando no haya regulación, usted puede ser obviamente demandado por parte de los consumidores y puede tener problemas graves. Eso pasó también con unas prendas de ropas de algodón que venían hace muchos años de la India en Estados Unidos. Posteriormente, productos de contenidos de madera, por ejemplo, muebles o mesas o sillas o instrumentos de cocina o cosas por el estilo, normalmente requieren de permiso de agricultura. La razón del permiso es básicamente que se requiere probar que la madera viene de bosques que no han sido talados indiscriminadamente y entonces agricultura pide una cantidad de certificaciones y de historias para probar este tipo de cuestiones. También a veces cuando los productos tienen unas determinadas cantidades de ciertos pescados, también se requieren entonces autorizaciones del API en estos casos puntuales. Esto es del sector de alimentos, pero es importante. En definitiva, la primera cosa que usted tiene que hacer para exportar a Estados Unidos es saber qué usted quiere exportar. Determinar la hoja de ruta regulatoria, qué tipo de producto es, me regula, es un alimento, es un suplemento, es una combinación de ambos, es un cosmético, es un OTC, es una combinación de ambos, es un gel, es un jabón, es antibacterial, qué cosa es, es una mascarilla facial de papel, o es para hospital, o es para ambiente quirúrgico, para determinar entonces la ruta regulatoria. A partir de allí sabremos qué agencia le regula, los requerimientos del producto, los requerimientos de la empresa, qué tipo de cosas usted tiene que hacer. Ojo, si hay regulaciones estatales, recuérdense que está la Proposición 65 de California, está la ley VOC también de California, si son productos de spray, ¿ok? Y usted sigue esa hoja regulatoria. Bueno, intencionalmente yo hice la presentación que durara 1 hora y 50 minutos para tener 10 minutos de pregunta y respuesta porque a las 7 en punto, o sea, en cuestiones de 9 minutos yo me tengo que desconectar porque hoy precisamente es la junta directiva del Board de la Alianza del FDA que yo soy miembro y tengo que participar, con lo cual para mí eso es prioridad número uno en cuanto al tiempo. Así que ahora abrimos el micrófono hablando con mucha seriedad. Si usted tiene preguntas, hágalo ahora. Porque nuevamente, puntualmente me voy a tener que desconectar por la llamada que tengo posteriormente. Así que, con el mayor gusto, les procedo a contestar. Hay algunas preguntas en el chat que lo voy a leer para el beneficio de todo el mundo. Carolina, no sé si es Herrera porque no se ve completo, pero la leo. Buen día, disculpe. ¿En la descripción de ingredientes se pueden citar más de una fuente? No, así de sencillo, no. La ley es la ley en Estados Unidos y es el FDA. FAO y OMS son cosas muy lindas a nivel mundial que dictan ciertas políticas, pero punto y final. No son leyes los Estados Unidos. O sea, la respuesta corta es no. Mónica pregunta, en la primera parte se habló de elaboración de un manual. ¿Esto aplica para bebidas alcohólicas? Sí y no, Mónica. Sí, si la bebida alcohólica tiene contenido de ingredientes de alimentos, sí. Por ejemplo, ahorita yo hago una bebida de chocolate con 13% de alcohol, que tiene chocolate, ¿qué puede pasar? Chocolate, contenido de cremas y de aromáticas y de no sé cuántas historias. Bueno, es alcohol, pero es un alimento, por los contenidos de nutrientes de alimento. Lo mismo, por ejemplo, pasa aquí en España con la sangría. Entonces, usted tiene ahí ley de alcohol y ley de alimentos. Entonces, en ese caso, tiene que preparar el manual. Ahora, si usted me hace una bebida espirituosa, que es una cosa de alcohol de 50 grados, 40 grados, 10 grados, 14 grados, 15 grados, y es puro alcohol, porque es el vino, o es la espirituosa, o es el coñac, o es el brandy, no tiene que preparar el manual, ¿ok? Así que tenemos que tener cuidado en un caso y en el otro. ¿Alguna otra duda y pregunta?
alguna otra duda y pregunta de cualquiera de los productos, aunque si hubiera algo que yo no hubiera dicho y usted lo quiere preguntar, definitivamente este es el momento y si yo lo puedo ayudar va a ser un placer. Ok, entonces le doy la palabra a Anchan Guatemala. Ah, bueno, perdona, ahí vino una cosa en el chat. Vamos a ver. Ah, bueno, Luis Archila, muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias a usted, Luis. Muchas gracias a usted. A ver, Grecia. Muchas gracias, Tania. Gracias por la exposición. La verdad es que hemos llegado al final del evento. Creo que fue un evento muy informativo y con mucho contenido, porque, pues sí, tratamos varios temas. Vamos a dejar ahí expuesto también la información de ustedes para que los contacten, pero siempre nos pueden contactar a nosotros para hacer el enlace con Tania. Y entonces le agradecemos por sus aportes, gracias a los asistentes. Para AmCham siempre es muy importante propiciar estos espacios de intercambio de información que permitan a los participantes pues, mantenerse actualizados en los temas más relevantes que pueden llegar a impactar en su día a día, en sus negocios y en las empresas. Y los vamos a invitar a que nos sigan en nuestras redes sociales, en donde podrán encontrar más información sobre nuestros eventos y así poder acompañarnos. Estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, LinkedIn y YouTube. Y con eso terminamos. Entonces, Tania, ¿algo más? Sí, cualquier duda, muchas gracias, Grecia y Sabrina. Cualquier duda, cualquier pregunta que le haya quedado, que ahora mismo usted no se acuerda, o por la razón que sea no la quiera hacer ahora, no se preocupe. Diríjala a Anchan, ¿ok? Y Anchan nos las va a mandar a nosotros. Y por supuesto, yo se lo contesto a Anchan y Anchan se lo manda a usted. Somos tanto Anchan como nosotros bastante rápido en contestarlo. Claro, si usted le pide a Anchan que le revise la A hasta la Z, el manual de seguridad alimentaria y le resuelva los problemas de su vida, la respuesta va a ser con el mayor cariño. Se lo vamos a resolver y lo vamos a volver a convertir en joven de 10 años con una propuesta económica, porque Anchan trabaja y nosotros, igual que usted, obviamente con una finalidad que es lo más legítimo en la vida. Pero cualquier duda, pregunta, lo que le podamos asistir o guiar en un momento determinado, por supuesto, Anchan está para servirle y nosotros también, por favor, contacten a Anchan, ¿ok? Yo siempre estoy en contacto con Anchan, ahora mismo yo estoy en Europa, hay 8 horas de diferencia, con lo cual a usted le queda más cómodo contactar a Anchan porque está en su mismo horario y eso. Yo vivo en Miami, no aquí, pero bueno, al tener oficina, yo me la paso viajando el mundo entero por trabajo, con lo cual Anchan usted lo tiene más cerca. Fue un gran placer nuevamente Anchan, agradezco inmensamente poner en conjunto esta jornada, hacer las convocatorias a las 43 o 45 personas que se conectaron, agradezco inmensamente que estén aquí, me da tremenda pena no conocerlos en persona, pero nuevamente ya si Dios quiere tendremos la oportunidad prontamente de hacerlo en vivo. ¿Okay? Muchas gracias Grecia y bueno, a menos que haya algo más, nos desconectamos. Ahí estamos. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan una excelente tarde. Gracias, muy amable. Muchas gracias a todos. Gracias.